tried to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. Muy buenos días, las 8 en punto de la mañana de este viernes 8 de enero de 2010. Y las previsiones han cumplido. El frío anunciado se ha hecho patente. Un bajón en las temperaturas del día de ayer al día de hoy que se va a patentizar durante el próximo fin de semana, durante mañana y también el pasado. Temperaturas muy frías durante todo el día de hoy aquí en Cádiz capital y también en toda la provincia. Un día el de hoy que va a amanecer con cielos totalmente despejados y que podría haber alguna precipitación débil y aislada, particularmente en la sierra, donde podrían ser de nieve, disminuyendo pronto a poco nuboso o despejado. Temperaturas en moderado descenso, heladas débiles en la sierra de Grazalema, con vientos del noroeste flojos a moderados en el interior y moderados en el litoral, con intervalos de fuertes a primeras horas en el litoral y en la sierra de Grazalema, disminuyendo al final. Y temperaturas que caen en picado. La mínima esta madrugada ha sido en Cádiz de 5 grados y la máxima que alcanzaremos en el día de hoy será únicamente de 10 grados, con problemas que en las carreteras de la provincia, particularmente del interior, y nada que decir, por supuesto, de Despeñaperros hacia arriba, donde los problemas suceden, se han ya sucedido durante toda esta madrugada, con problemas en lo que es la navegación aérea y, por supuesto, el tránsito por carretera. Repetimos que las temperaturas irán bajando durante todo el fin de semana, iniciándose una leve recuperación el lunes, con la llegada, probablemente ya de forma débil, de alguna que otra lluvia. Así está el tiempo en cuanto a lo climatológico en el ambiente político y social, pues como siempre, una borrasca siempre instalada en la sociedad, con muchos temas que abordaremos dentro de tan solo un instante, no sin antes saludarles, en nombre del equipo que hace posible este espacio con ustedes. Estaremos hasta las 10 de la mañana, con Juanjo Redondo en el control de realización, en el de sonido, como siempre, Alfonso de la Rimada, y aquí en este Estudio 1 de Onda Cádiz Radio, Pepe Contreras, delegado en Andalucía del Economista. Buenos días. Muy buenos y gélidos días, Guillermo. Gélidos, muy fríos. Se congelan hasta las ideas. Y Guillermo Riol también, que les saluda. Les acompañaremos, como decimos, y dentro de un instante abordaremos esos temas que, como siempre, les contamos a todos ustedes, no sin antes conocer el estado del tráfico. Vamos, como cada jornada, hasta la sala de pantallas del Centro de Control de Tráfico de la Policía Local. Iván Caballero, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, se acaba la lluvia, pero llega el frío. ¿Y el tráfico cómo se encuentra a esta hora de la mañana? Bueno, pues a esta hora de la mañana, según podemos observar las pantallas de control de tráfico, la vía más transitada es la avenida principal de la avenida José León de Carranza hasta que llega el Toro, a la altura del hospital Puerta del Mar. En este tramo el tráfico es fluido. En el puente José León de Carranza el tráfico fluye con normalidad. Por otro lado, la avenida Juan Carlos I está despejada en su totalidad, por lo que se recomienda la utilización de esta vía. En la plaza de Sevilla, la entrada y salida de vehículos fluye sin ningún tipo de incidencia. No se han observado retención importante en ningún bus de la ciudad y le recordamos también que beneficia de todos respete las paradas de autobús y evite las paradas en doble fila. Es todo por hoy, hasta mañana y buenos días. Hasta el lunes, Iván, en todo caso. Feliz fin de semana y muy buenos días. Igualmente. Buenos días. Un fin de semana en el que muchas serán las actos de presentaciones oficiales de nuestra capital. Una vez finalizada, apenas 48 horas de finalizar las fiestas navideñas, hoy concretamente el Ayuntamiento de Cádiz acoge la presentación oficial del cartel y el pregonero de la Semana Santa, y mañana presentación en Madrid oficialmente del Carnaval de Cádiz 2010. Precisamente del carnaval hablaremos en las postrimerías de nuestro programa en el día de hoy. Con todo y con ello, muchos son los temas que recoge hoy la prensa diaria, que como cada día vamos a repasar. Muchas cosas, muchos temas, muchas cuestiones las que hoy recogen los distintos rotativos, Pepe. Pues sí, Guillermo, y además ayer, pese al frío polar de Madrid, que este fin de semana nos va a dejar heladas las ideas, por cierto, las 1.700 localidades del Teatro Monumental
Pues puede que se quede fuera en la presentación del carnaval. Muy probablemente. Me lo contaba ayer el edil de turismo, Bruno García León, y nos decía que va a ser todo un éxito, pero con mucho frío, porque va a nevar el sábado en Madrid. Bueno, ciertamente. Pues lo que te decía, peor todavía, y hablo hoy, vamos a abrir con la portada del Economista, porque Obama es un patriota, pero un patriota norteamericano. ¿Qué pasa? Pues que defiende los intereses de su país, obviamente. Y ha decidido, lo llevamos a la portada del Economista, congelar 4 años la exploración de Repsol en Alaska. Esto tiene una repercusión muy importante en la compañía petrolera española. Las trabas burocráticas y las denuncias paralizan la prospección de más de 150 pozos. Hay grandes problemas. Hoy damos también una pista en un especial sobre las 10 claves que entendemos en nuestro modo de ver pueden guiar las inversiones en este año. Dicen que un año de recuperación, aunque las familias, en un índice que damos de un informe de Data Sampling, ven cada vez más lejos la recuperación y se lanzan a ahorrar más. Uh-huh. Es decir, el ahorro evidentemente tiene que ver con una retracción del consumo, y si se consume menos, la economía no va bien. Esto es lo que va en la portada del Economista hoy. Vamos a la prensa local, en este caso el diario decano de la ciudad, pues lógicamente, y de la provincia, lleva en las páginas 2 y 3 pues un asunto que hemos tocado ampliamente, que es el tema de las protestas de los almadraberos. Uh-huh. Ayer se manifestaron, frío que hacía en Madrid, pero tela del telón, pero fue suficiente el calorcito de la manifestación para que el gobierno se sentara a negociar. Dos altos cargos de la Secretaría General más se sentaron a negociar. ¿Y cuál es la clave de esta historia? Hoy se escriben páginas y páginas, y bueno, se hacen análisis, pero no veo por ningún sitio la clave, y la clave es una clave autonómica. La clave es que en este momento, pues solo una almadraba genera más empleo que toda la flota cerquera catalana, por cierto, que es la que se dedica a la pesca industrial del atún. Estos son los datos, y puede que todo esto al final tenga una clave política que algunos no quieran ver, incluso algunos medios de comunicación no lo vean ahora, pero lo van a terminar viendo. Y ayer teníamos ocasión de hablar con los responsables de las almadrabas, y estaban contentos del apoyo de los medios de comunicación. Tanto es así que el día 15, en Sanlúcar de Barrameda, con motivo de la presentación de un libro de las almadrabas, va a haber una especie de acto de apoyo, de reafirmación del valor histórico, sostenible y, desde luego, lo que sí es importante, de empleo que tiene esta instalación. Ayer nos desayunamos con algunas cosas. Nos sorprendió mucho que tanto el alcalde de Vejer como el alcalde de Barbate prefirieran estar en un acto con los dirigentes del partido, con Luis Pizarro, en la comarca de la Janda, y no estuvieran al frente de la manifestación en Madrid con los almadraberos. Me llamó mucho la atención no ver al alcalde de Barbate justamente al frente de la manifa y allí con todo el mundo. Allí se estaba el alcalde de Conil, Antonio Roldán, dando y ejerciendo sus derechos. Y no es una crítica porque sea o no del Partido Socialista, ni mucho menos. Es una crítica porque cuando le interesa está al frente de la pancarta, pero cuando las cosas se le ponen pintas y pintan un poco raro, pues no, no se le pone. Gusta aparecer. No va a Madrid, seguramente no habría billete en el AVE, no habría problemas, en fin, no lo sé. Pero el caso es que hoy, y en mi blog lo podéis ver, y además se puede ver también en prácticamente casi toda la prensa, pues la foto que ayer mandó el PSOE de la reunión institucional que hubo en la Janda demuestra que Rafael Quirós estaba con Paco González Cabaña y con Luis Pizarro. Imagino que más atento a su futuro político que al futuro político de su pueblo. Imagino, quiero imaginar, pero generalmente siempre soy bueno y pienso que tiene que tener una explicación de por qué no está en la foto que hoy lleva la portada del diario de Cádiz. Un alcalde tiene que estar donde tiene que estar, o una alcaldesa. Y mientras tanto, el diario de Cádiz da cuenta de algo que nos contó el otro día la alcaldesa, y es que el ayuntamiento va a empadronar, no, hombre, dice el diario, a la fuerza, tampoco es eso, por imperativo legal. Ya lo dijo aquí la alcaldesa el pasado lunes, o sea, que de oficio se van a empadronar a... Pero, vamos, aquí nadie va a llevar a la gente al pabellón de fusilamiento, ni mucho menos. Se le va a decir, oiga, empadrónese usted, que ya le vale, que tiene usted que cotizar y que esto le sirve a su ciudad. Y que además está usted viviendo en una vivienda municipal. Pues, sobre todo eso, porque además lo que va es a empadronar de oficio a todos los inquilinos de los pisos municipales, es lo que dice el diario hoy. Mientras tanto también, pues el gobierno, que sigue llevándose una tarta muy importante, tanto del tabaco como del combustible, pues nos sube, acepta la subida de la gasolina y el gasóleo para el nuevo año, muy bien, los sueldos como están, no suben mucho. Y bueno, pues ayer tuvimos evidentemente el temporal de frío polar. Frío polar que atasca media España, temperaturas bastante bajas, hasta menos 15 grados, y por lo que tengo entendido, si las cosas no fueran del todo mal, habría nieve en Grazalema, con lo cual tendríamos pues peregrinación de todos los que vamos mañana a la sierra a ver allí la nieve y a rendirle pleitesía, en fin, señor, y a tomarse unas tapitas y a tomarse unas cositas a la brasa y esas cosas. Cierto. Eso es. Pues el ayuntamiento dice, La Voz tiene otro punto de vista, el diario La Voz de Cádiz lo lleva a portada, también la manifestación de los almadraberos, yo creo que se lo merecen, lo están haciendo bien.
Dice el diario La Voz, el ayuntamiento encordará el padrón con incorporaciones a la fuerza. Y es que, de verdad, estos titulares... Es un titular un poquito... ¿cómo diría? Pues, yo defiendo a los compañeros y me encantan los titulares. Drástico. Pero me parece que esto es una... Esto es de... Aunque el titular y la mancheta y las, y la tipografía de La Voz es negro, es negro, es negra, pues, hombre, me parece un poco un titular amarillo, un poco amarillo. El ayuntamiento encordará el padrón con... No, mire usted, el ayuntamiento normalizará... Regularizará el padrón, sí, efectivamente. Es decir, hay que decir las cosas como hay que decirlas. Y con esto no queremos criticar en absoluto a los compañeros de La Voz, solamente que discrepamos de su punto de vista a la hora de titular. Eso no significa, evidentemente, que vayamos a el destacado y justamente en el en la entradilla, ahí lo dicen bien. Actuará de oficio, eso sí, para registrar a los inquilinos de las viviendas municipales y demostrar que la ciudad tiene más habitantes. Hombre, a mí este titular me parece mucho más positivo. Este me parece negativo, pero vamos a lo positivo y vamos a lo negativo, como decía aquel entrenador, ¿recuerdas, no? Sí, señor. Yo el señor Van Gaal. Eso es. Y mientras tanto, ayer leíamos entre líneas, no lo llevaba a titulares, lo que decía Luis Pizarro en la Janda. Y hay que leer entre líneas las cosas que manda la Junta de Andalucía, las notas de prensa, porque ahí se encuentran los verdaderos mensajes bíblicos de lo que dicen nuestros gobernantes. Y uno de ellos es, respaldamos el proyecto hotelero de la Junta en Vejer. Es decir, respaldamos el proyecto del macrohotel que se va a hacer en Vejer de la Frontera, en la playa de Conil. Esto lo dijo ayer Luis Pizarro, y cuando Luis Pizarro habla, es el viceconsejero, perdón, es el consejero de Gobernación y es el vicesecretario, el número dos del Partido Socialista. Con lo cual, todo el mundo firmes al primer tiempo de saludo. Y Antonio Verdú, el alcalde de Vejer, pues más contento con unas Pascuas. Y evidentemente, pues, aunque no lo destaca mucho el diario La Voz, sí... Se destaca que caen los primeros copitos de nieve en la sierra por la llegada del frente de frío polar. Ya le digo que si las cosas van bien este fin de semana tenemos peregrinación a Grazalema. Sí, señor. Bueno, don Guillermo, y ahora el diario Información, que también coincide con la foto de portada de los almadraberos, y dice... Cádiz, un título más correcto. Sí, hombre, a mí me parece también más correcto. Pero bueno, el equipo de gobierno pidió colaboración a la Junta, pero se la ha negado en cuanto al tema del empadronamiento. Y el titular del diario Información sobre este tema es, los que no acepten el empadronamiento de oficio serán denunciados. Hombre, esto es por lo menos para que la gente se ponga un poco más las pilas, pero empadronamiento de oficio. Nadie fuerza a nadie, exacto, nadie lleva el paredón a nadie, nadie le pega un tiro a nadie, en fin, que esto es una cosa que hay que hacer porque hay que hacer. Y además, en tres meses parece que el ayuntamiento, y esto es importante, lo destaca el diario Información, va a comenzar a visitar las VPO en las que hay familias sin empadronarse. Ojo, llamada a la puerta, llega el inspector, uh-huh, y habrá que contar la verdad. Quien no quiera figurar en el censo gaditano será denunciado por fraude y podrá ser expulsado de la casa municipal, de los pisos municipales. Por supuesto. Esto es un detalle que hoy, además, fíjate qué distintos enfoques tienen los tres medios de comunicación, los tres periódicos de la ciudad. Y mientras tanto, Vía Libre dice en Chiclana... el frontal del Parque Natural de los Altos Nocales para 1 millar de viviendas en Carboneros. Es un tema muy importante, el plan parcial del sector 6 de Carboneros, que permite la construcción de más de 1 millar de viviendas y el desarrollo de una enorme superficie, por cierto, súper privilegiada, frente al Parque Natural de la Bahía, perdón, que ha sido incorrecta mi afirmación, y tendrá bloques y unifamiliares. Leo, bloques y unifamiliares. Sin más, bueno, comentarios. Time. El Viva, el diario Viva habla de las rebajas. Que pronto se olvidan las cosas, ¿eh? En fin, yo, ¿qué quieres que te diga? A rabillas de pasa, ¿no? Hay que tomar ahora... Para la memoria. Las rebajas arrancan en Cádiz con el freno de mano echado, titular del Viva Cádiz, del diario gratuito, y algunas informaciones más, 1.610 personas, esta es la cifra exacta, en Madrid para ver el carnaval. Si llegas a montar esto en un espacio mucho más grande, se te llena también. Eso se coge... Eso lo decíamos a Bruno el otro día. Sí, sí, se coge el Bernabéu y lo llenas. Ahí está. El diario ABC opta por más cositas, la nieve, a las puertas de Sevilla. Y bueno, esto es una cosa alucinante, tú imagínatelo. Hay un anuncio en televisión que habla que hay un... no se sabe qué es más difícil, si que se caiga un tejado por nieve en Sevilla. Bueno, pues va a nevar en Sevilla el domingo, ¿lo sí, 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 sí. Y si lo dice el ABC... En la sierra de Sevilla, se y entiende. Si lo dice el ABC, es que tiene que nevar. Es que tiene que nevar, no queda otra. Y Zoido, que es el candidato del Partido Popular, dice que se ofrece a todos los sevillanos como la alternativa de cambio. Y tanto, las posibilidades del Partido Popular de gobernar el Ayuntamiento sevillano son muy elevadas, fundamentalmente... por los aciertos que ha tenido Zoido, pero fundamentalmente por los desaciertos que ha tenido el alcalde Monteseirín, su equipo, el pacto ese de gobierno con Izquierda Unida que le sale rana, y los de rana salen también los de Izquierda Unida. Pero evidentemente dice que está articulando Zoido desde el PP planes para contribuir a la creación de empleo y acabar con la corrupción. Por cierto, que en Jerez hay una de espanto montada, porque con esta cumbre que este fin de semana tendremos ocasión de conocer, de que va de grandes altos cargos, de presidentes de diputación, alcaldes de ciudades europeas, que va a tener a María José García Pelayo y la alcaldesa de Adra, Carmen Crespo, del Partido Popular, como anfitrionas, pues se plantea un problema de protocolo. Si viene el alcalde de París,
¿a quién tiene que cumplimentar? ¿A la señora García Pelayo o a la señora Sánchez? Ahí el ayuntamiento me parece que va a aplicar algún... Pues un problema de protocolo, ¿eh? Algún problema de protocolo, y ahí está un poco el tema, pero sí ha dolido mucho en el seno del Partido Socialista la decisión de Javier Arenas de convertir en objetivo prioritario la recuperación de Jerez de la Frontera. Sí, señor. Es un detalle muy importante. El temporal arrecia, dice la vecilla, terminó y provoca una víctima en Granada. Y mientras tanto... Pues hoy algunas informaciones. Yo recomiendo leer, me parece que Bimba Bosé, la hermana de Miguel Bosé, es mucho mejor artista que su hermano. No voy a decir nada, pero tiene la mente, tiene la cabecita un poquito mejor amoblada que don Miguel, que tiene su corazón y su cartera a un lado ideológico que todos conocemos perfectamente. Don Miguel ya va de vuelta de todo. Sí, además está gordito, está últimamente fofete. Se ha dejado de ir. Pero sigue siendo también un pedazo de artista. No hay que quitarle ningún mérito a Miguel Bosé para nada. Y, hombre, Alfonso Guerra tiene... yo creo que está en perfecto estado de salud. No creo que tenga ningún problema de Alzheimer ni tenga ningún problema de memoria. Pero claro, uno de los tipos que dentro del PSOE no pone pega, se impulsa y pone un cohete en la estratosfera, que es el tema de la decisión que se toma por parte del gobierno catalán de impulsar un proceso soberanista, porque no es otra cosa, evidentemente, pues ahora dice que Montilla está en la estratosfera. Hombre, él también ha puesto un poquito de mecha, un poquito de gasolina, de combustible al cohetito en cuestión. Esto lo dice el diario El Mundo, porque está a punto de caer la sentencia del Tribunal Constitucional, y porque mientras que no se demuestre lo contrario, lo que está haciendo con estas cartas y con esta acción el tripartito, que hay mucha gente hasta las narices del tripartito en Cataluña, es presionar al Tribunal Constitucional, y si no, que venga Dios y lo vea. A mí, imagínate que fuera al contrario y estuviera el PP gobernando allí y hubiera una decisión en sensu contrario. Está buscando apoyos sociales donde no los hay, ¿eh? Eso es, y luego después la alarma de Rubalcaba no anuló vacaciones policiales, no era tanta alarma, aunque evidentemente todos nos asustamos mucho, y no se reforzó la seguridad por el riesgo de secuestro de ETA. Esto lo dice Fernando Lázaro en Diario del Mundo y nos deja estupefactos. Pero bueno, yo no... El otro día escuchaba yo una información, la leía concretamente, de Carmen Gurruchaga sobre ese asunto, una afamada periodista de este país, y Carmen decía que a ella le olía muy mucho y tenía datos de que eso no era más que una estrategia de comunicación del ministro del Interior para desviar la atención sobre otros muchos asuntos, léase caso Faisán, concretamente, y que no había nada de nada. Vamos. Y temas económicos también, que tenemos en el país y tal. Hoy tiene lugar el primer acto de la presidencia española. Por cierto, que ayer, como uno de tantos periodistas en España, intenté acreditarme vía online con el formulario de la página web, tuve que hablar con los responsables de contenidos y no funciona. Y hay una clave muy importante. Según lo que hemos podido saber en esta redacción, es decir, que es la expresión que utilizamos cuando alguien nos ha contado algo que no podemos contar su identidad, el informante, parece que el asunto viene derivado de que Telefónica no puso en marcha todos los dispositivos hasta que el día 20 tuvo la orden firme, es decir, la pasta contante y sonante por parte de Moncloa. Aquí no se fía nadie, ni el gobierno ni de nadie. Aquí no, según tengo entendido, parece que la cosa era una cuestión de que el día 20 le dan luz verde y a partir de ahí se ponen, ya había un trabajo hecho. Dinero por delante, sino aquí no se mueve nadie. Y que no son 12 millones de euros lo que cuesta la página, que cuesta muchísimo menos, porque ese es el montante del coste de los equipos de transmisiones, equipos de comunicación, es decir, toda la infraestructura que rodea la presidencia española. Pero ayer lo sorprendente, Guillermo, que es a lo que voy, que es que por toda respuesta el director del Centro Internacional de Prensa me dijo, y se lo dijo a un montón de compañeros, que me fuera con los papelitos un día antes a la presidencia, allí a Sevilla, y que un día antes me acreditaban. Imagínate, cientos y cientos de periodistas con el papelín oficial para acreditarse. Sin embargo, te podías acreditar para cualquier acto de la presidencia española fuera de nuestro suelo patrio. Para cualquier actividad no tienes ningún problema en la Unión Europea, pero para registrar tus datos y ponerte como periodista, pues en tiempo de saludo, para poder trabajar ahí, tienes que hacerlo en papel al viejo estilo, porque el formulario online no funciona. Dice que porque la página web, después de lo sucedido, se está trabajando. Yo creo que hay un gran fiasco en esta historia y puede que haya alguna dimisión seguramente en torno a este tema. Dicen que ha sido el departamento de informática de unos grandes almacenes españoles los que se han encargado de mantener y de realizar, llevar a cabo todo el sistema informático de la página. Pero bueno. Yo te cuento eso de que ayer lo que me contaban responsables de la página es que el día 20 le dieron luz verde en Moncloa, y a mí me parece que todo el mundo lo que quiere es cobrar a fin de mes. Nada más. Y bueno, algo de eso hay. Y mientras tanto, anticorrupción, el país, visto lo visto, de que está el patio tremendo, yo creo que a lo mejor de que va de mal en peor, por cierto, el gobierno, pues a lo mejor le echa una manita con titulares como este. Otra cosa es que el titular responde a una información fehaciente que yo a mí no me cabe duda, si la publica el país en portada, pues su
sus fuentes debe tener. Anticorrupción solicita investigar las cuentas del PP en Valencia. El fiscal interviene ante los indicios de financiación ilegal, insta al juez del caso Gürtel a pedir los extractos de los últimos años. Como comencemos con juicios severísimos e investigaciones severísimas, deberíamos hacerlo con todos los partidos políticos y que caiga quien caiga. En el PP, que caiga quien caiga y se arremangue quien pueda, y en el PSOE, que se arremangue quien pueda. Como los partidos no tienen solucionado el tema de la financiación, pues a lo mejor nos llevamos a una sorpresa. Pero en fin, estas son las cosas que pasan. Que por cierto, María Dolores de Cospedal, número 2 del PP, ya, va a ser citada por el juez en breve para que hable y se pronuncie y sobre todo declare en torno a su acusación sobre las presuntas escuchas. Dice María Dolores de Cospedal que cuando lea la citación decidirá si acude o no al juzgado. Pues eso es, porque yo creo que si el PP se lanzó en esta historia de que el Sitel, el famoso Sitel, nos escuche y sabe hasta la talla de los calzoncillos, con perdón a esta hora de la mañana, aunque los calzoncillos son los calzoncillos, pues la verdad es que algo debe tener de razón, de peso, de argumento, de pruebas documentales, porque no se lanza a la piscina. Hombre, ¿no? Todo un presidente de un partido como Mariano Rajoy, toda una secretaria general como Cospedal, Esteban González Pons y el Sunsun Corda. Quiero decir, aquí hay algo. Y quizá a lo mejor lo que estamos preparando precisamente es una respuesta a los tribunales, porque tú imagínate que efectivamente el PP va a los tribunales y aporta documentos de que algún policía o alguna persona con gran sentido de la honradez pues le ha pasado, porque hoy en día los informes y las informaciones llegan a todos lados. A todos lados. Pues imagínate la carita que se le puede poner a Rubalcaba si aparece Cospedal y deja caer los documentos. Y dice, aquí tiene usted esto, explíquemelo. Pues algo de eso puede haber. Mientras tanto, Estados Unidos vigila el plan de seguridad aeroportuaria de la Unión Europea, que me encantó ayer Obama cuando dijo, si aquí pasa algo malo, el responsable soy yo. No dimitió nadie, por cierto, porque por lo visto fue un error colectivo el tema del no control del famoso terrorista, pero ayer el presidente de Estados Unidos hizo algo que debe hacer un presidente, que es asumir sus culpas, asumir su responsabilidad y asumir el descrédito que pueda suponer ante la opinión pública una decisión mala o una decisión de descoordinación, o una descoordinación, perdón, que lleva a que no se tomara la decisión aceptada y se descubriera que estaba pasando lo que estaba pasando, porque lo terrorista fue de libro. Y mientras tanto, el diario El País lo destaca muy chiquitito. A mí me gustan estos detalles del País en portada, porque claro, son las mejores informaciones, sin duda, y esta es interesantísima. Los sindicatos y la patronal negocian de forma reservada. Es decir, que mientras estamos aquí, todo el mundo preocupado porque el señor Ferran, porque los señores de los sindicatos están meditados por el gobierno y tal, aquí los líderes sindicales de la COE están acelerando, por decirlo de una forma eufemística, el diálogo social hablando entre cuerdas. Pues bueno, esto está bien, que hablen. Y ayer, por cierto, Alberto Oliar, el octogenario director de Televisión Española, pues relevó al director de Televisión Española y lo sustituyó por el de Radio Nacional de España. Los cambios van a seguir, parece, en Televisión Española, y hay algunas novedades después de la supresión de la publicidad en cuanto al funcionamiento del ente público. Esto es más o menos cómo está el panorama de la prensa. Y luego, pues como siempre sabes que en el blog siempre tengo algunos guiños que me gusta comentar. Ayer precisamente destacábamos el tema de las almadrabas, yo creo que es uno de los asuntos más importantes, pero en portada hoy dejo un asunto que sí es noticia en El Economista, en las páginas web, en las blog webs, Ecodiario y en eleconomista.es. Y es un vídeo que hemos encontrado, en octubre de este año. Felipe González hablaba sobre el Sáhara. ¿Qué diferencia de lo que hacía en el año 76 cuando iba a los campamentos de los refugiados? Lo que es la vida. Uno compara lo que decía en aquel tiempo y compara lo que dice Felipe González y te encuentras que si tiene un gran amigo Marruecos en este momento, se llama Felipe González Márquez. Y te lo digo porque una organización, el Western Sahara Resource Watch, que es un observatorio del funcionamiento de las empresas y de las instituciones en el Sáhara, publica hoy, y es noticia en toda la prensa española, la lista de las empresas que trabajan, que tienen intereses en el Sáhara, porque el Sáhara no es un desierto, es un sitio muy apetecible a nivel de industria. El puerto de Belayuno es uno de los puertos que mejor y más funciona a nivel pesquero, y es muy interesante estas cosas de las, porque uno se queda muy sorprendido de ver a empresas, algunas de ellas con capital semipúblico andaluz, que tienen muchos intereses, según esta propia organización, en el Sáhara. Hay algo que no nos han contado del Sáhara. Yo me temo, Guillermo, probablemente que muchísimas cosas no nos han contado. Y hombre, una curiosidad en cuanto a ayer, a la intervención de los almadraberos en Madrid, ahora esperemos tener un huequecito para hablar con Marta Crespo, y fue una cosa muy sencilla: no había prevista ninguna reunión, se había suspendido la reunión. Pero no hay nada como poner una pancarta, y por cierto, el símbolo de la UGT, que se puede ver en la portada, para que a más de uno le doliera el corazón y a la propia ministra, pues le tuvieran que llamar la atención desde Moncloa diciendo cómo es posible que se te manifiesten hoy aquí en Madrid con la que tenemos montada, con la presidencia española, y hubo ayer un mare magnum tremendo. Es decir, no hay nada más que hacer una cosa, exigir
llorar, manifestarse y dar por saco, porque es que no entienden otro mensaje. No hay, no hay más remedio. Que, por cierto, ayer, y hablando del tema de la presidencia europea, veía con atención, porque así lo analizaban en un programa de debate en la pequeña pantalla, en una de las plataformas de TDT, las imágenes del llamado Consejo de Eurosabios, con Solves, Delors y Felipe González. Según Zapatero, claro, sabios según Zapatero. Según Zapatero, efectivamente. Y era curioso cómo se analizaban esas imágenes, y es muy curioso la televisión. Hay momento en el que se ve al señor Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno, sentado en el sofá, como Felipe González está vuelto de espaldas a él, hablando animadamente con Solves, y como Jacques Delors hablaba animadamente con la viceministra Salgado, y Zapatero en el centro mirando hacia un lado y hacia otro, sonriendo, no sabemos a qué, pero daba sensación, yo no diría de pena porque no es pena, sensación de como de soledad, de como que nadie le hace caso. O sea, en una reunión con importantes, yo no diría viejas glorias, pero sí gente influyente, sobre todo Solves, en el tema económico en Europa, hablando animadamente con Felipe González, claro, y el otro con la vicepresidenta, y Zapatero solo. Pero Felipe además, que es un tipo súper inteligente y que está viendo al final de su vida política, pues qué es lo importante, que es pasarlo bien y poder decir lo que te parece oportuno, porque los expresidentes están muy desinhibidos. Bueno, Felipe González es manifiesto que no tiene mucho feeling con Zapatero. De hecho, pero hay que mantener las formas. Se queja. De hecho, ante terceros se queja a Felipe González de que no le llama Zapatero para nada. Pero ¿cómo se te ocurre a un presidente que va a tener sus errores o no, pero que ha sido uno de los presidentes más importantes de la corta democracia que llevamos, que ha hecho grandes cosas? ¿Cómo que no? Claro que las ha hecho, muy importantes en este país, pero sobre todo un tío de tu partido que tiene experiencia de Estado, llámale, pregúntale, porque alguna cosa te podrá dar, seguramente, como hombre, idea. Se supone que sí, y luego pero llamas a Solves, que te ha dado un portazo y se ha alargado porque no te aguanta, porque dice que no está de acuerdo en lo que estás haciendo, y tú diriges la política económica y no le dejas a Solves que la dirija. Pues bueno, sientas a Solves y a Delors, que por cierto ha nacionalizado la banca. O sea, que dices que los sabios que reúne Zapatero, pues están a la altura de Mr. Bean en algunos momentos, con todos los respetos. Es que no, porque nos hacen reír, ¿no? Sí, por supuesto. Eso, ahora, yo que Zapatero, ¿sabes lo que haría aquí? Contratar a Mr. Bean. Yo creo que yo me haría una foto con Mr. Bean. Hombre, yo no lo sé, pero bueno, en cualquier caso, yo qué sé, en una imagen, si esas imágenes que han dado la vuelta a Europa y al mundo, pues habrán visto a un presidente de un gobierno español que merece todo nuestro respeto, si nuestro presidente, y ahí está, y que además es presidente de turno de la Unión Europea, sentado solo en la Moncloa en un sofá, con un señor que habla animadamente con otro, que es compañero de tu partido, y con otro señor que habla animadamente con una vicepresidenta tuya, y tú estás en el centro, ahí, no sabiendo dónde mirar. Y por cierto, no tengo nada en contra de Felipe González, un hombre que acudió a la Moncloa, que no olvidemos que es la presidencia del gobierno, a un acto oficial como el que va a regar el huerto, con un pantalón de pan y con un jersey. Son cosas, yo que sé, que cuando uno ya es expresidente se puede tomar cierta libertad. Pero a ver, pero tú acudes a una reunión oficial convocada por el presidente del gobierno. No conoces a Felipe. Felipe hace lo que le va la gana ya. Sí, bueno, si yo conozco a Felipe No te digo que reconozco, digo que Felipe hace lo que le va la gana. Muy bien, pero como Aznar también, que decir, se deja el pelo, dice lo que le parece oportuno. Vale, pero la patente de corso no te vale para todo, Pepe. O sea, quiero decir, tú acudes, por muy poquito que te gusta te acudir ahí enfrente, te convocan oficialmente, tú tienes que acudir a manteniendo unas formas. Voy a decirlo claro. Hay formas y formas de mandar mensajes. También es verdad, habrá dicho, mira, que yo hago lo que me da la gana y que conmigo no cuentes, que yo vengo porque no tengo más remedio, y ya está. Porque me citas y tal, pero de todas formas, lo que sí es cierto, y lo sabe la gente del Partido Socialista, es que Zapatero no hace uso de las grandes mentes privilegiadas. Oye, yo sé que es comisario y que debe mantener una posición ecléctica, pero ¿por qué no llamó a Almunia? ¿Por qué no tiene a Almunia? Porque Almunia le canta en una importante reunión en Bruselas. Y porque Almunia le canta las verdades del barquero a su gobierno y a su presidente, y no tiene ningún problema. Son imágenes que de verdad para nada ayudan a, yo qué sé, yo lo veía, no me había deparado yo en ese tema, pero anoche lo analizaban y te ponías a ver las imágenes. Pero sientes un poco de pena, Guillermo, porque es el presidente verlo del gobierno. Solo. Que decir, vamos a ver, aquí da igual a quién votas, a quién no votas. Cuando un presidente es elegido, es el presidente de todos los españoles, y todos los españoles le deben respeto como institución. Pero evidentemente las decisiones de Zapatero en los últimos tiempos no están haciendo que mucha gente le tenga respeto. No tiene carisma ninguno. Y recuerda lo que pasa en este país cuando se le pierde el respeto a alguien, que pasa la historia, pero en 2 segundos. Y las cosas, es decir, tú ganas unas elecciones como se ganaron aquí y las pierdes en 2 segundos, porque cometes un error gravísimo. De todas maneras, en el tema de la presidencia española vamos a tener importantes novedades seguramente en estos días. Estaré y te contaré pues cómo va el Consejo de la Energía, que tiene lugar a partir del día 15, el primer acto, que va a ser en Sevilla. Por cierto, nuestra querida y apreciada jueza Nuria Orellana
Tiene más poder del que pensábamos, de que debíamos, porque ayer lleva todo el procedimiento concursal del Jerez Club Deportivo, y ayer fue ella, la magistrada juez del juzgado de la Mercantil, magnífica, Nuria Auxiliadora, Orellana Cano, la que autorizó al Jerez Club Deportivo a endeudarse hasta 975.000 euros en fichajes. Bueno, la realidad es que el club quería 1.500.000 euros, pero parece que la cantinela de supuestos ingresos que estaba previsto para justificar esta cantidad para hacer fichajes, pues no satisfizo mucho a la jueza. Y ayer pues publiqué precisamente en el blog, y además lo dio en exclusiva en libre directo nuestro compañero Nacho Limón a las 3 de la tarde, pues que la jueza había acordado autorizar a los administradores concursales. Es que es muy curioso, los administradores concursales de un club deportivo. Es muy fuerte. Pero es una empresa, es ya, muy no, fuerte la ya, no, ya no es solamente un club, ya son sociedades anónimas deportivas. Bueno, pues por lo visto el club también quería deshacerse de Giancarlo Maldonado, pero dijo que no tenía competencias laborales la jueza y autorizó esta cuestión. Por cierto, que el club dice que se quería gastar 1.500.000 euros aprovechando, agárrate, los ingresos que se mencionan. En un informe, además, en el que dicen que están pendientes de cobro, ojo, subvención de la Diputación de Cádiz. Cabañas del Cádiz, a ver, ¿tardará o no tardará en dar la subvención? Deudores pendientes de cobro, tal como está el patio, que te paguen lo que te deben. Es complicado. Reclamación ante la FIFA por los derechos de Denali Huiza, con lo lenta que es la FIFA decidiendo estas cosas. Y liquidación final de temporada del contrato de televisión con MediaPro. Esta gente sí paga. Con lo cual la jueza no se habrá fijado mucho y, bueno, pues como es una jueza inteligente, ha dicho, bueno, no, de 1.500.000 Nanay. Como máximo 975.000 euros, que es lo que le dio al Jerez para sus fichajes. Por cierto, que el señor Roures es más listo que los ratones colorados. Por eso tiene tanto dinero, más que tuyo. Más que tuyo, o sea, por supuesto. Se ha quedado hasta con los derechos de la lotería, de retransmitir los sorteos de la lotería. Y es que eso es una potestad del Estado. Estamos en un país muy raro donde la lotería no saben cómo ayudarlo, pero es un pedazo de negocio. Eso es un negocio, pero importantísimo. Bueno, pues se ha quedado con los derechos de la lotería, el bueno de Roures. Pues imagínate, Guillermo, que tú das un premio y el niño pues no tiene suerte y te lo quedas tú. En este caso solo queda el Estado, por lo menos el dinero anda por ahí dando vueltas, imagino, de un lado a otro, de una caja a otra. A Hacienda le tocaron antes de ayer 120 millones de euros. Pero no está mal. Si un premio no sale y te quedas con la mayor parte de los números, o te lo ahorras o lo ingresas. Es un gran negocio, de todas maneras. Yo creo que hay una serie de grupos mediáticos y empresariales a los que le va a ir muy bien el gobierno de Rodríguez Zapatero. Yo creo que le va muy bien, dicho esto con todos los respetos, porque igual le iba bien también al grupo Prisa en la etapa dorada de Felipe González, y ahora mismo ves tú que el grupo Prisa de vez en cuando le arrea costo, pero de aquí te espero al presidente del gobierno y al Partido Socialista. Y vendiendo activos, ¿qué está? Ahí está, con problemas gravísimos, millones de euros y millones de euros, además desprendiéndose de todo el negocio de la TDT prácticamente en toda España. Todas las licencias locales que tenía concedidas, el grupo Prisa para la explotación de la TDT, las ha renunciado todas y ha recuperado algo más de 500.000 euros en fianza. Bueno, pues espero que cuando regresemos después del carnaval y vengas no muy exhausto de tus labores carnavalescas, podamos tener elementos interactivos que nos permitan conocer la opinión de los espectadores. Pero creo que ya hoy hemos terminado. El mundo, España y la República Independiente de Cádiz. Está todo arreglado. Y podemos pasar a otros temas. Pasamos a otros temas, efectivamente. 8 de la mañana, 31 minutos. Brevemente, algunos otros que han marcado la actualidad en estas últimas horas. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha anunciado que en los próximos 3 meses, y ya lo hizo aquí, en este mismo espacio, el pasado lunes día 4, Procasa va a comunicar al padrón de la ciudad aquellas viviendas que están ocupadas y sin empadronar. El objetivo es que estas familias estén registradas. La regidora insistió en que se reiterará la colaboración de la Junta de Andalucía, ya que sus viviendas también deben estar reflejadas en este censo. Escuchamos a Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz. Procasa lo va a hacer en 3 meses, pero A la Junta le vamos a requerir otra vez la máxima colaboración, y si no, dentro de 3 meses procederemos a iniciar el expediente, o sea, el trámite donde correspondan, de denuncia del fraude que se está cometiendo y de la falta en vigilancia de la Junta de Andalucía. Porque si en una vivienda que ha construido la Junta de en venta protegida está viviendo, como en el caso de Procasa, alguien que no está empadronado en esa vivienda, es porque tiene otra vivienda.
y por tanto está cometiendo un fraude. En otro orden de cosas, Martínez anunció que esta semana Procasa ha adjudicado una serie de obras por valor de 3 millones de euros para 57 viviendas para jóvenes con opción a compra y VPO. Además, la alcaldesa señaló que una vez que se ponga en marcha el registro de demandantes de vivienda, se sacarán a concurso las 70 casas para jóvenes con opción a compra y posiblemente en septiembre se saquen otras 60. La regidora llamó la atención sobre el número de actuaciones de la Junta en materia de infravivienda, comparándolos con las actuaciones puestas en marcha por la empresa municipal de vivienda, Procasa, unas cifras que Martínez considera escasas. Escuchamos nuevamente a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. En 12 años va a eliminar solo el 41% de la infravivienda que había en la ciudad, que eran 316 fincas. Por tanto, no nos parece ni tan rápido, ni tan excesiva la inversión, porque eso supone, como le digo, 8 millones más o menos de media anual de inversión, y el Procasa, por ejemplo, invierte al año 12-13 millones de euros en vivienda. Por último, el equipo de gobierno anunció que se ha aprobado el estudio de detalle de la parcela de la Plaza de Sevilla, una actuación que se pondrá a exposición pública 20 días antes de pasar a la aprobación definitiva sobre este estudio. Y el Ayuntamiento de Cádiz y la Confederación de Empresarios de la provincia han creado el Centro Empresarial de Apoyo al Bicentenario, una iniciativa que nace para aprovechar al máximo los intercambios culturales y sociales que se realicen para el Bicentenario, al objeto de conseguir un mayor desarrollo económico e incluso el impulso para la creación de nuevas empresas. En definitiva, beneficios para los pequeños y medianos empresarios de Cádiz y los países iberoamericanos implicados. Escuchamos a Teófila Martínez, a la alcaldesa de Cádiz, y a Miguel González Saucedo, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz. Este proyecto nos permite albergar serias esperanzas de que después del 12 precisamente sean las empresas, los autónomos, los empresarios, las empresas de nueva creación en nuevos sectores, los que se aprovechen o nos impulsen también a nosotros para aprovecharnos mejor de la celebración. Queremos aprovechar las oportunidades de negocio que nos va a traer el 12. Tanto para nosotros como para los países latinoamericanos. Sesiones informativas a todas las empresas, tanto las que tenemos aquí, las locales, como las que vengan de afuera, explicarles cuáles son las oportunidades de negocio que tienen en Cádiz y cuáles son las oportunidades que las empresas gaditanas pueden tener en el extranjero. Al mismo tiempo, pues también tendremos aquí una oficina para la recepción de los visitantes extranjeros de las empresas. Por otra parte, en la tarde de ayer se firmó el convenio que posibilita el arranque de esta iniciativa. El Ayuntamiento aportará 30.000 euros y todos los medios humanos del Instituto de Fomento, Empleo y Formación. En la misma línea, la Confederación de Empresarios pone fondos económicos, su personal y la nueva sede en la Avenida Marconi para la celebración de reuniones de trabajo y sesiones formativas con empresarios gaditanos y extranjeros. Y finalizamos. El final de año en materia de empleo supuso un jarro de agua fría desde todos los frentes. Ni siquiera las contrataciones temporales frena la brutal subida del paro. Diciembre se cerró con 3.000 personas más inscritas en las oficinas del INE en la provincia. La cifra de parados supera ya las 189.000 personas. Un dato pésimo, a juicio del Partido Popular, que habla de récord histórico. En la comparativa interanual, la industria sube un 33% y el sector de la construcción un 25%. Unos datos que, para José Loaiza, evidencian el fracaso de los planes anticrisis. Lo escuchamos. De construcción, el empleo ha subido un 25,4% en el último año. Esto significa que el plan E, que el plan proteja y que el plan menta son nuevamente fracasos para la política de empleo en la provincia de Cádiz, y que son planes virtuales, planes de fotos de consejero y de ministro, pero no planes que creen empleo. Los populares exigen medidas para salir de la situación que consideran el resultado de una mala gestión del gobierno socialista. Análisis también desde la patronal. El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz calificó los últimos datos del paro de muy malos y dibuja un negro horizonte en el que pronostica más subidas. Miguel González Saucedo reclamó alternativas al modelo productivo que frene la escalada del desempleo. Lo escuchamos. Hace falta un cambio de modelo. Nuestra economía está basada principalmente en la construcción y el turismo. Hay que poner la tercera pata, que es la tecnológica. Para eso hace falta que cambiemos la educación desde su base. Bueno, pues los empresarios nos sentimos un poco como que pregonamos en el desierto, porque venimos diciendo esto desde hace varios años,
Y nadie nos hace caso. La cifra de 168.000 parados en la provincia no deja a nadie indiferente. Para Comisiones Obreras, el dato es consecuencia de un mercado de trabajo temporal y un tejido productivo débil. El sindicato propone reactivar la industria y aumentar las inversiones en infraestructuras y proyectos que generen puestos de trabajo. Por último, UGT, que confía en un cambio de la situación y que las medidas anticrisis cristalicen con actuaciones que recuperen los empleos destruidos. Las 8 de la mañana, 38 minutos. Buenos días en Onda Cádiz, en radio y televisión. Completamos también la información, ya que ayer no tuvimos tanta suerte por aquello de que era, como comunicábamos con el AVE, un AVE que intentábamos contactar entre Córdoba y Ciudad Real, una zona muy mala, malísima para poder hablar por el teléfono móvil, concretamente con Marta Crespo. Se dirigía entonces a Madrid a formar parte de esa primera manifestación, demanda de soluciones a lo que son los temas de las almadrabas en la provincia de Cádiz. Pero hoy sí creo que la tenemos al teléfono mínimamente y sin ningún tipo de cortes. La vamos a tener en un instante. Está ahí, bueno, Alfonso Liao. Pues ayer dos detalles importantes. La decisión del gobierno de que se reunieran dos directores generales de la ordenación pesquera y además incluso el jefe de gabinete del secretario general del mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, tuvieron la ocasión de reunirse con varios representantes y hubo una amplia representación de la economía de la zona del litoral gaditano, y estuvo el alcalde de Conil. Hemos destacado que no estuvo el alcalde de Barbate, prefería estar en otros ámbitos, pero eso no es sin duda nada más que una anécdota, porque lo importante es que el gobierno aceptó reunirse el día 11, o sea, el lunes. Hoy hay una reunión en la Junta de Andalucía sobre este tema, se han puesto las pilas, hay una reunión el día 11, va a haber un documento. ¿Y cómo se va a arreglar esta historia? Pues con un mecanismo de reasignación de las cuotas. No es lo mismo la situación del año 2008, evidentemente, con unas cuotas de 19.000 toneladas, que las cuotas de 13.500 que se han establecido para esta parte, en concreto este tramo del plan de recuperación que hay del atún rojo. ¿Qué significa esto, Guillermo? Hombre, que habrá que primar quien crea y mantiene empleo antes que otros elementos. Bien, pues la empresa que compite, en concreto los cerqueros, la flota cerquera que se dedica a la pesca del atún, que compite, es una flota catalana con muchas influencias en todos los sentidos, y habría que tomar una decisión que evidentemente le quite cuota a los catalanes y las reasigne a las almadrabas gaditanas. Esto es lo que evidentemente en este momento quizás más llame la atención. Y ayer también se habló de medidas paliativas. A mí me parece que las terminologías son muy importantes. El comunicado del Ministerio de Agricultura y Medio Rural y Medio Marino y tal, o menos, dejó estupefactos, fundamentalmente por una razón, porque si se habla de medidas paliativas y de ayudas, es que aquí alguien está dando por sentado que va a haber o un enfermo terminal o alguien que va a necesitar ayudas después de un accidente. Pues sí. Y eso es lo que me temo que va a pasar. Y ayer incluso en la terminología del propio gobierno andaluz se hablaba, hombre, ya buscaremos ayudas. Las almadrabas no, los almadraberos no están en el grupo de personas del sector pesquero o sus sectores pesqueros que pueden recibir ayudas por parte de la Unión Europea. En este sentido, yo las veo venir, los lenguajes de las notas de prensa son muy especiales también, y no es un panorama muy halagüeño el que tienen en este instante las almadrabas en la provincia de Cádiz. 4 en concreto. Dependen un millar de familias, 500 puestos de trabajo directos, reales, más claro, todo el efecto que tiene en la economía local, porque, hombre, ¿qué es Barbate sin las almadrabas? Es que el asunto es muy complicado. Y ni nunca, Barbate, ni Zahara, ni Conil. Y nunca se habla de los ingresos, porque aquí se habla, bueno, la mayor parte de las pesquerías, el 80% se la quedan los japoneses, que son grandes consumidores de atún rojo, los principales, y el 20% va al mercado nacional, que es el que nos quedamos nosotros, que ha subido, por cierto, el porcentaje. Pero claro, tampoco se habla de los ingresos que supone esto para las empresas, que se habla de puestos de trabajo, pero hay un efecto económico brutal que se puede ver, evidentemente, mermado casi en un 80 o 90 o en un 100% si desaparecen las almadrabas, pues ¿no? Sí. No tenemos de momento comunicación con Marta Crespo, lo estamos intentando, debe ir probablemente conduciendo. Y con Diego Crespo tampoco. Efectivamente. Pues creo que la tenemos ya al otro lado del teléfono. Marta Crespo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Ayer fue imposible por el tema del AVE. Bueno, ¿cómo valoráis y cómo valoras en este caso vuestra presencia y vuestra manifestación ayer en Madrid en demanda de soluciones para el tema de las almadrabas? Bueno, pues yo creo que la convocatoria fue un gran acierto, el haber asistido a Madrid para llevar las reivindicaciones directamente a los almadraberos. La verdad es que, bueno, estarán casi todos, ¿eh? Y lógicamente lo vemos como algo positivo, en tanto en cuanto el llevar allí de primera mano sus reivindicaciones y el haber sido atendidos después de haber desconvocado la propia Secretaría
la reunión que estaba prevista para el día de ayer. Eso lo tenemos que agradecer y apreciamos que, bueno, que algo de eso será por la presión, ¿no?, de la gente que había allí, pero en definitiva finalmente no nos atendieron. La representación entre los que entraron a la reunión, pues estaban los sindicatos, por supuesto, UGT, Comisiones Obreras. También tuvo ocasión de entrar el alcalde de Conil, Juan de Dios Brenes, por parte de las empresas, de la patronal, y Diego Crespo, que es el presidente de la OPP. Y en definitiva, pues bueno, pues en la reunión no avanzaron grandes cosas, en concreto, bueno, no, nada nuevo. Lo que sí nos dijeron es que habían realizado una propuesta a la Consejería de Agricultura y Pesca, y esperamos que en la reunión que tenemos ahora, dentro de una hora, nos digan por fin qué van a pasar con las almas de mar. Bueno. Porque eso sí, el ambiente sigue, lógicamente, pues con una enorme crispación. Bueno, Marta, soy José Contreras, teleeconomista de Onda Cádiz. Buenos días. Hola, buenos días. Es un placer haber echado un cable, porque bueno, hay tanta historia y tanto que contar de las almadrabas, y es tan diferente el modo de ejercer la pesca que tenéis, que, hombre, cuando se habla de la pesca baratún uno piensa en la pesquería industrial, pero esta es una pesca a mano, por decirlo así. Eso es, y es lo que dicen todos los almadraberos, pero bueno, pero si nuestros antepasados eran fenicios y el equilibrio biológico ha estado aquí siempre, ¿cómo vamos a...? Y además ahora que está tan de moda todo lo sostenible, ¿no? Claro. ¿Por qué las pesquerías sostenibles no se quieren prevalecer ante la pesca industrial? Ahí sabemos que hay algo de fondo, pues porque, bueno, son barcos que han sido creados con subvenciones, en contra, las almadrabas no, jamás en la vida han tenido subvención, y bueno, y claro, y el destruir o el desguazar esos barcos que han sido creados con ayudas públicas, pues es una papeleta, pero efectivamente nosotros consideramos que no tenemos por qué ser los que paguemos el pato de esta sobrepesca y de esta esquilmación que ha habido en torno al atún rojo, y nos negamos en rotundo a ser los primeros en desaparecer. Marta, ¿cómo vislumbráis el futuro? Habéis iniciado un camino que puede ser largo, que puede ser tortuoso y que ojalá termine felizmente, pero ¿cómo lo calificáis y cómo lo veis vosotros? Bueno, pues en estos momentos nosotros contamos los días, porque lo primero es el objetivo del día 15, el 15 de enero, que es cuando las empresas tienen que tener claro qué es lo que hay y qué es lo que ofrece el Ministerio ante el recorte de cuotas y la Consejería, que también no nos olvidemos que las almadrabas están en Andalucía, y yo creo que aquí la Junta se pronunciará en algún momento y tendrá mucho que decir. Además de esto, una vez que pase esa fecha, pues lógicamente ya las empresas decidirán qué van a hacer, qué recortes de personal va a haber, y bueno, nos acogemos a que políticamente siguen manteniendo que están trabajando para conseguir el 100% de la actividad y el 100% del empleo. Marta, eso no hay quien se lo crea, la verdad, siendo sinceros y lamentablemente por vosotros, pero eso es bastante difícil dado el panorama que se presenta por la limitación de cuotas, te lo digo así, ¿no? Pero hay una pregunta que te quiero hacer, hemos hecho un análisis al principio, no sé si lo has escuchado, y hay una historia muy clara. ¿Solo una almadraba crea más empleo que toda la flota cerquera industrial atunera en España? ¿Es así? Así es, efectivamente. Y estos datos, o sea, quiero decir, ¿por qué no nos das a la opinión pública y a nuestros televidentes esos datos de porcentajes de empleo en comparación con la flota cerquera industrial y nos explica cómo está repartida la cuota del atún muy rápidamente, por favor? Pues bueno, en concreto un 80-20, o sea, las almadrabas generan el 80% del empleo. Una almadraba, pues como bien dice Pepe, pues 400 o 300, mucho. Los cerqueros son 12, a lo sumo entre 12 y 15 personas por barco, o sea que el conjunto de los 6 cerqueros españoles son 86 personas. O sea, lo que una sola almadraba, y es lo que no podemos entender, cómo no prima el empleo, además de ser la pesquería sostenible y todo lo demás, cómo no prima el empleo y todas las riquezas que genera alrededor en estos pueblos almadraberos. ¿Qué porcentaje de cuota tiene asignada en este instante la flota cerquera en comparación con las almadrabas gaditanas? Pues creo recordar que no sé si un 26 o 28%, lo que sí es cierto, que más que la flota almadrabera. Con lo cual, habría que reasignar la cuota porque las cifras de 2008 no son las cifras de 2010, lógicamente, ¿no? Efectivamente, el escenario ha cambiado totalmente. O sea, ante esta bajada brutal se ha visto que no es lo mismo, que la rentabilidad de las almadrabas para mantener todos esos empleos es distinta a lo de los cerqueros. Los cerqueros pueden vivir, los cerqueros seguramente seguirán ganando, claro, aunque le bajaran. Y luego tienen una cosa muy importante, Pepe, que es el factor de conversión. O sea, los cerqueros tienen la posibilidad del atún que captura luego poderlo engordar. Las almadrabas no. Con lo cual ahí
aumenta muchísimo el tonelaje que luego finalmente tenga. Vosotros sois técnicos, pero nosotros somos periodistas y hemos de decir las cosas tal como las vemos, aunque no estemos a veces en lo acertado, a veces acertamos, a veces no. Pero nos da la impresión de que alguien no ha defendido los intereses como debe ser de este sector. No, eso seguro. Eso lo tengo clarísimo. Es decir, porque, y evidentemente hay alguien que va a tener que negociar la reasignación de la cuota. Es decir, que esto es un asunto, al final, con todos los respetos, político 100%. Pues sí. En definitiva, estas cosas, por mucho que nos hayamos querido mover nosotros de la OPT en concreto desde hace 10 años, lleva esta pelea, pero claro, si al final no tienes al lado a alguien que te acompañe y que empuje contigo, pues no llegamos a nada, efectivamente. Pues Marta, creo que además el día 15 la viuda de la duquesa de Medina Sidonia, que sabes que tenía el privilegio de las almadrabas hasta la constitución del 12, por cierto, se presenta un libro en la casa de Medina Sidonia y quiere contar con vosotros, creo que va a contar con vosotros, y se intenta hacer un acto de apoyo a las almadrabas. Ahí estaremos con ellos y esperemos que tenga suerte y que estas cosas se puedan dilucidar. Pero me temo que con comunicados del gobierno, como ayer, hablando de medidas paliativas y de ayudas, a mí no me parece que tenga un buen panorama esta historia, ¿eh? Hombre, eso nunca nos gusta, porque claro, al final se cifra de esto cuánto es, y no, nosotros lo que queremos es el mantenimiento del empleo y el mantenimiento de la actividad, y seguir trabajando en lo que sabemos, que este es caso. No queremos ayudas de otro tipo. Y además que no se debe seguir con el tema o con la idea de la subvención por la subvención y mantenerlo, como tú bien dices, Marta, a costa de no, sino simplemente mantener lo que hemos dicho y venimos diciendo aquí desde hace ya varios meses, el tema de una tradición con 3.000 años de historia y, lo más importante, el puesto de trabajo de miles de personas y una tradición pesquera, como es las almadrabas y la pesca del atún, el atún rojo, en las costas de la provincia de Cádiz, que se ha demostrado durante estos miles de años que se ha autorregulado solito. Bueno, era rentable porque nunca tenía ayudas. Exactamente, totalmente rentable. No hace falta que venga ahora, y lo decimos nosotros, Marta, ningún político de turno, a negociar algo muy mal, y que no sabemos qué consecuencias, o lo imaginamos, ojalá que no se cumplan, qué consecuencias pueden tener para el sector. Marta, te dejamos los micrófonos de Onda Cádiz y la posibilidad que tienes de llegar a mucha gente en este instante para que transmitas algún último mensaje y cerramos ya la entrevista. Adelante. Bueno, pues nada, desde el sector almagravero, como bien digo, vamos a seguir en la lucha, no nos vamos a conformar con, no sé, si no nos gusta incluso la reunión que tengamos hoy ahora mismo a las 10 de la mañana en la Consejería de Agricultura y Pesca, y eso, y no moriremos con las botas puestas. Y que contáis con nosotros, Marta, para cuanto estiméis oportuno, porque tenemos entre todos que defender el sector del atún. Sobre todo eso, al menos ya no es solo la actividad almagravera por el empleo que genera o por la economía que tiene alrededor, sino porque se nos olvida también, y yo creo que los políticos de hoy día no reflexionan en eso, que es la tradición viva más antigua de Occidente. Forma parte de la cultura. Efectivamente. Pues muchas gracias, buenos días. Estaremos atentos a la reunión de hoy en la consejería, al día 11 de la reunión y al día 15. Son las fechas, el día 15, por cierto, en Sanlúcar de Barrameda, el sector almadrabero y aquellos que apoyan esta arte y esta cultura y esta parte de nuestra historia, pues estaremos ahí con ellos en la casa de Medina Sidonia. Gracias y buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días. Pues esa ha sido ayer la primera toma de contacto, por así decirlo, del sector en Madrid. La recibieron porque se manifestaron. No tuvieron más remedio, evidentemente. España no se puede permitir ahora, en estos 6 meses, que ni que le tosa, ni que un gato le haga miau, porque que no puede ser, no se lo pueden permitir. Bueno. En cualquier caso, para que luego digan, para quitarle un poquito de hierro al asunto, para que luego digan que el pescado es caro. Para que luego digan eso. Pero en cualquier caso hay que defender una parte, ojo, de nuestra cultura, como ha dicho Marta, que tiene más de 3.000 años de historia y que no ha hecho falta ningún político para nada para que regular una cosa que estaba suficientemente autorregulada. Y lo más importante, que eso hay que dejarlo claro, sin subvenciones. No, es que porque no le iba bien. Totalmente autofinanciable. Pero o sea, para finalizar de una forma divertida, te voy a decir que yo prefiero el morrillo atún al morrillo político. Pues sí, que mucho morro hay por ahí suelto. Bueno, pues faltan 9 minutos para que sean las 9 de la mañana. Buenos días en Onda Cádiz, en Radio Televisión, en la mañana de este frío gélido, viernes 8 de enero de 2010. Y vamos a abordar otro asunto no menos peliagudo y tampoco no menos delicado. Recordarán que ayer por la mañana en este mismo espacio y vía telefónica, en torno a las 9:30, 10:20 de la mañana, contactábamos con el letrado José Luis Ortiz, con el que hablábamos brevemente sobre una rueda de prensa que se convocaba pocos minutos después para informar de un caso que ha llamado muy mucho la atención de la opinión pública
por lo que ha supuesto, por lo que supone y por lo que es en sí. El titular seguramente lo recuerdan ustedes, lo habrán visto en los periódicos y también nosotros lo comentábamos ayer. Dicen, bueno, leemos un titular de un periódico, La Voz de Cádiz, dice: nos mintieron sobre la operación de mi padre y ahora está en coma. Hablan los hijos, concretamente de este paciente, de este señor concretamente, de Manuel Zerpa, un señor de 69 años que está en coma vegetativo después de una operación en principio sin importancia y que ha quedado, bueno, pues supuestamente por negligencia médica en coma vegetativo. Una operación de próstata concretamente realizada un paciente en Sanlúcar de Barrameda. Pues bien, la Seguridad Social, el Servicio Andaluz de Salud, va a tener que indemnizar a la familia de don Manuel con algo más de 400.000 euros. Y hemos querido, Pepe, bueno, pues te contar con la presencia de José Luis Ortiz, que no es la primera vez que se encuentra con nosotros, un hombre que su bufete de abogacía, como letrado, está especializado precisamente en la defensa de estos temas, porque hay muchísima negligencia y muchísimas cosas que ocurren dentro del ámbito sanitario. Y, por supuesto, también nos decía que si los familiares, dos de ellos, concretamente dos de sus hijos, así lo estimaban conveniente, nos iban a acompañar aquí hoy en los estudios de Onda Cádiz, y así ha sido. José Luis, buenos días. Muy buenos días. He resumido brevemente lo que es esta historia de la que vamos a hablar ahora. Es una historia que pone el vello de punta, nunca mejor dicho. Yo creo, Guillermo, que el señor letrado tendrá bien, con el lenguaje didáctico que pueda, al nivel que pueda, para que lo entendamos todos, de explicarnos qué diablos puede pasar. Para que antes de presentar también a los, a los dos. Cuando los presente, sin problemas, pero sí, para que él intervenga, que nos explique en Román Paladino cómo alguien entra para operarse de próstata y termina en situación de coma. Estos riesgos son tan elevados en la sanidad pública. Pero bueno, bienvenidos, por supuesto, que llevan un rato con nosotros aquí. ¿Nos lo presentas, José Luis? Sí. Sí, te presento a Manuel Zerpa Lorenzo, que es el hermano mayor, son cinco hijos los afectados, y a José María Zerpa Lorenzo, que han tenido la deferencia de desplazarse desde Chipiona para estar aquí. Vivís en Chipiona, ¿no? Sí. Y vuestra actividad profesional es en Chipiona también. Sí. Pues es agradecer que desde Chipiona os hayáis venido tan temprano para acá, para Cádiz, para estar aquí en directo en Onda Cádiz. Pues ficha de esta historia. Bueno, dicho telegráficamente, el caso es estremecedor. Se trata de un señor que no tenía realmente una enfermedad, sino que tenía una leve molestia de próstata. Entonces se lo pintaron muy bonito. Mira, es una operación mínimamente invasiva. Vas a dormir en tu casa, o sea, se te va a hacer en hospital de día. Y incluso se te va a hacer por técnica de laparoscopia, que es una pequeña incisión en el bajo vientre de 2 o 3 centímetros que con la pinza se llega al ápex. Bien, pues este hombre pues se lo pintan tan bonito que, aunque se encontraba perfectamente, pues entra voluntariamente y se somete a esta operación. ¿Eso ocurrió cuándo? El 16 de marzo del 2007 ocurren los hechos. Bien. En el Hospital Virgen del Camino de Clínicas de Pascual, concertado con el servicio y con la Consejería San Lucas de Barrameda. Sigamos contando. Bien, en ese orden de cosas, pues entra en quirófano, y después se ha sabido que durante el curso de la operación pues le ha intervenido un anestesista que primero le pone la epidural, descartan porque no llegan al ápex y cambian la cirugía por laparoscopia por cirugía convencional. Y aparte de poner la epidural, le ponen la anestesia, una dosis también de anestesia general. Lo cual se suman las dos anestesias. Y además no se respeta un intervalo de tiempo necesario para que el organismo asuma esta anestesia. Y en la primera anestesia, según han dicho los peritos especialistas, además verdaderas eminencias en la materia, incluso la presidenta de la Sociedad Española Andaluza Extremeña de Anestesiología y Reanimación, doña Mercedes Echevarría, pues la dosis que le instauran es superior hasta tres veces a lo recomendado para el volumen corporal. Claro, este hombre, ni ningún paciente, ni ninguna persona hubiera soportado esa sobredosis. Y cae en barrena y cae en una hipotensión y en una situación de coma estructural vegetativo en la que lleva ya para tres años. Dios mío. Ahí a mí se me ocurre una pregunta primera, después de lo que ha dicho vuestro letrado, Manuel. Sí. Un anestesista, en este caso, entiendo que es consciente de que ha administrado a un paciente, en este caso a vuestro padre, sí, una dosis de anestesia muy superior a la permitida, porque, como bien dice José Luis, eso acaba con cualquiera, por así decirlo. Sí. Si lo sabe, ¿cómo puede decir en un hospital, una vez que ha transcurrido la operación, que todo iba estupendamente? Pues eso es lo que nos preguntamos nosotros. Pero es que no solamente el anestesista jamás le vimos la cara, nunca salió a darnos la cara. Lo malo de este asunto es que no era solo el anestesista, porque los médicos que lo operaron, el doctor Luis Crespo, urólogo,
doctor Reyes. Y el doctor Reyes, los dos salieron diciéndonos de que la operación había sido todo un éxito, que había salido todo perfecto, que no había habido ningún problema. Y que fuéramos a una habitación continua, que en 20 minutos nos llamaría para ver cómo había quedado mi padre, a ver cómo estaba cómo, el despertar de mi padre. Y nada, estuvimos unos 20 minutos allí, no salía nadie. Al cabo de un tiempo salió una enfermera y nos dijo de que no, que allí en el despertar, la sala de despertar, allí no había nadie, que estaría todavía en el quirófano. Esperamos unos 20 minutos más o menos, y salió el médico que lo operó, volvió a salir, y nos dijo de que no terminaba de despertar. De que, mira, tu padre es que no termina de despertar, parece que viene un poquito más lento. Y está todavía lo tenemos en quirófano. Bueno, hasta ahí nosotros nos creímos lo que nos dijeron. Mi madre, en este caso mi madre, le preguntó que si, a ver si le han hecho un poquito de más anestesia y por eso no despierta. Un poquito más de la cuenta. Eso lo dijo vuestra madre. Mi madre, en ese momento lo dijo. Y le dijo al médico, no señora, esto no es así porque la operación por la laparoscopia es más lenta que lo que es la cirugía convencional. Lo que es la cirugía con el bisturí es más rápida que con el sistema de laparoscopia. Entonces no hace falta administrarle más anestesia de la que ya tenía. Esas fueron las palabras del médico que no se me olvidarán jamás. Allí estuvimos una semana. Está un poquito mejor. Nadie nos decía realmente lo que había pasado en quirófano. Ya despertará, nos decía. Ya despertará. ¿Vosotros sospechabais algo? Hombre. Lógicamente. Cuando entramos a verlo por primera vez, vimos que él no estaba. Que algo tenía raro. Él no estaba. No, pero. Él estaba de una manera que él no nos respondía después de 3 o 4 días. No. ¿Y el médico que le operó os seguía insistiendo en lo mismo que comenta tu hermano? Sí. Exactamente igual. Bueno, sí. La dirección médica del hospital, que os decía, porque claro, hay unos responsables del hospital, que a requerimiento vuestro o a preguntas vuestras, algo tendría que decir, porque vuestro padre continuaba en ese estado y monitorizado, me imagino, con unas constantes que supuestamente eran normales, pero no indicaba para nada que fuera así. Bueno, a nosotros nos metieron en una habitación, que yo estaba con mi madre y mi hermana, y nos lo soltaron de repente, que tu padre no va a despertar, pero de repente. Pero no nos dijeron el por qué a que está así. ¿Por qué? No nos lo decía. El doctor nos decía es que en la operación tuvo una hipertensión, le pusimos un medicamento para bajárselo, y ahora tuvo una hipotensión, todo lo contrario, y tuvimos que echarle el otro medicamento para estabilizarlo. Y ese es el problema que tuvo en la operación. Eso nos lo dijo 2 o 3 días después. O sea, él operó un viernes, este hombre se fue, y el lunes cuando entró a trabajar otra vez. Pues eso fue lo que nos decía. Y en el hospital de San Lucas, un fin de semana no hay nadie, y por completo. Hay un internista allí en lo que ellos llaman UCI, que no es ni una UCI, y allí no, un fin de semana no hay nadie. Allí el que llega de urgencia lo meten allí con la persona que está acabado de operar. Y un internista o dos para todo, no hay especialista ninguno. Bueno, José Luis, el Servicio Andaluz de Salud al final reconoce, estima parcialmente vuestra demanda patrimonial, ¿no? Concretamente la Consejería de Salud, porque es un centro concertado. ¿Qué significado tiene esto? Bien, hay un reconocimiento parcial de la reclamación económica patrimonial que se impetra, y bueno, en la relación de hechos determina que la relación de causalidad viene determinada efectivamente por una dosis excesivamente alta de bucapapina, que es el opiáceo que le instauraron, que le produjo el bloqueo del sistema nervioso autónomo simpático por falta de perfusión de oxígeno al cerebro, lo que se llama anoxia cerebral. ¿Eso significa que no cabe recuperación de vuestro padre, Manuel? ¿Nos han dicho los médicos que cabe alguna esperanza o algo? Bien, la esperanza nunca se pierde. La esperanza nunca la perdemos, pero no sabemos que es difícil, pero que no se pierde la esperanza. Nosotros nos dieron en el hospital de Jerez, del SAS, nos dijeron de que las condiciones que estaba mi padre había un 2% de posibilidad de que despertara.
un 2%. Ojalá se despierte. Habla siempre. Pero en cualquier caso, vosotros nunca sospechabais vivir una situación bien. Como esta tan... Sí, mal. Sí, eso vamos. Allí se portaron muy malamente con nosotros. ¿Cómo? Tan mal que vino el párroco del pueblo. En San Lucas, fue a verlo, ¿no? Porque aquello fue un boom en el pueblo, en Chipiona. Y el párroco de Chipiona fue a Sanlúcar a mi padre y no lo dejaron entrar para verlo. En el hospital. No lo dejaron entrar. Lo que ellos llaman UCI, no que es un salón, no lo dejaron entrar. No dejaron entrar al párroco por verlo. ¿Tú has visto aquello, José Luis? ¿Son testimonios de que tus clientes te han aportado? ¿Pero físicamente has estado en el hospital? Sí, bueno, yo lo he... Pero no he entrado en el quirófano. Uh-huh. Pero la mala praxis en este caso no es por falta de medios, sino por una concreta actuación... de un médico dentro de un quirófano. Lo que pasa es que la medicina no es una ciencia exacta. Si la fuera, bueno, imagínate la cantidad de cosas que podrían hacerse. Y los errores se cometen, ¿no? Vosotros lo que os quejáis es que no se ha dado la cara ante vosotros, ¿verdad? Aparte de no haber... Porque seguramente si el anestesista sale y os explica, intenta de alguna forma... Sí, pero con tú y con eso es que no se trata de un error solo. ¿Qué os duele más de la historia? Lo que más nos duele es que nos hayan engañado, ¿eh? Nosotros nos han engañado. Nosotros en un principio no pusimos una demanda contra ellos. Nosotros estuvimos hasta que nos cambiaron de hospital y nos llevaron al hospital de Jerez con mucho trabajo, porque ellos nos querían llevar al hospital del puerto de Santa María, que es también de su cadena. Exactamente, para no salir del círculo, para que la noticia no saliera del círculo, y nosotros no queríamos, y gracias al alcalde de Chipiona, le damos las gracias porque a Manuel García, bien, a Manuel García que fue el que nos ayudó a nosotros, fue el que nos ayudó para poder llevar a mi padre al hospital que nosotros queríamos, que era el hospital de la Seguridad Social de Jerez. Y cuando llega a Jerez, ¿qué pasa? Contanos. Llegamos a Jerez, mi padre todavía estaba monitorizado, lo metieron en la UCI. Entonces, al día siguiente, a las 11 de la mañana en Jerez, dan el parte de cómo han echado los enfermos de la UCI la noche. Nos meten en una habitación, un médico que había estado, que yo se lo agradezco, fue un médico muy claro, era una persona muy campechana, muy normal, como todo el mundo, y nos metió en la habitación, y yo le pregunté cómo echa la noche, está un poco mejor, le pregunté yo, y me dijo con esta palabra, muy duro, me dijo, a tu padre se lo han cargado en San Lucas. Eso en el hospital de Jerez. Sí. Bueno, un internista de la UCI me dijo, a tu padre se lo... Y cuando nos dijeron en la habitación esa, que estábamos en el hospital de San Lucas, cuando nos dieron la noticia esa, tu padre no se va a despertar. Nos dijo a mi madre, a mi hermana, la mayor, y a mí. Mm-hmm. Pero eso, y sin un psicólogo al lado, sin nada, de buenas a primeras, mi padre que iba bien, que estaba totalmente sano, fuerte, una persona activa, y de buenas a primeras que te digan eso. Eso no, yo... ¿Cómo no es tu padre? Háblanos de él. Mi padre, una persona muy activa. A todo el que tuviera de los hijos un problema o algún trabajo más de la cuenta, él le ayudaba. Mm. Nosotros tenemos una empresa en común con cuatro hermanos más, y mi padre y mi hermano que va detrás de él, pues tiene otra empresa, una confitería, y como él estaba jubilado, pues le echaba siempre un cable, estaba siempre con él allí. Preocupándose una para otra, ¿verdad? Aparte un campito que tenía, una huerta, que siempre estaba en la huerta. Mi padre era una persona que llenaba la casa. No era la típica persona que llegaba a su casa, no, él llenaba la casa. Muy activo, siempre de un lado para otro y... Una persona perfecta. Bueno, lo sigamos en el hospital de Jerez. ¿Qué pasa más en el hospital? ¿Qué os dicen? Pues en el hospital de Jerez, lo que nos dijeron, aparte de que a tu padre se la han cargado, allí llegamos nosotros con unos informes que nos habían dado del hospital de Sanlúcar. El informe lo que ponía era que había tenido una hipotensión. Que primero he tenido una hipertensión y a continuación una hipotensión. Ese era el informe. Eso es lo que venía en el informe. Lógicamente, a nosotros, las personas llanas, las personas... No nos dice prácticamente nada, pero a un especialista que está en la UCI, en cuanto lo coge, dice, no, de esto nada, esto lo que tiene es esto. José Luis, cuando te llegan, ¿cómo te llegan tus clientes? ¿Cómo conocen la asociación? A través de la Asociación Nacional de Defensor del Paciente, que es una asociación que yo represento en Cádiz, que persigue erradicar las negligencias médicas, o por lo menos poner su granito de arena para que haya una mayor concienciación en el tema de la mala praxis médica. Y te llega, y a partir de ese instante, ¿tú cómo enfocas este asunto? Bueno, antes que nada, le doy un tratamiento absolutamente técnico. Quiero decir, yo cuando llega, obtengo la historia clínica, un relato fáctico de los hechos, y con esa documentación contacto en Madrid con una eminencia, con un especialista en anestesiología y reanimación, para recabar un informe de viabilidad o no viabilidad de la pretensión.
Quiero decir que esa es la forma de trabajar de la asociación. ¿Pides consejo? No todas las pretensiones por presunta mala praxis en médica son viables. Quiero decir, ¿quién mejor que un anestesista con absoluta y dilatada experiencia quirúrgica en quirófano y que esté todos los días anestesiando para la vista de esa hoja de quirófano, de ese consentimiento informado, de esas hojas de enfermería, determine si se han hecho las cosas bien? Este caso fue tan claro que tan pronto le mandamos la documentación a este especialista, inmediatamente me llamó por teléfono al día siguiente y me dijo: José Luis, esto es de las cosas, de las barbaridades más grandes que he visto en mi vida profesional. Tan es así que luego el propio SAS pidió un informe interno también a la presidenta de la Asociación de Anestesiología y fue todavía el informe mucho más contundente y más duro que del de nuestro propio perito. Cielo. O sea, que con la Consejería de Salud no regala el dinero, que lo sepa el público, que lo sepa la sociedad, sino que realmente, cuando ve una cosa que realmente es un verdadero atropello, como aquí ha caecido, entonces reconoce y estima la pretensión. Eso está claro. Hay varias cosas de cuestión de tema técnico, por así decirlo, de este caso, que, repito, le pone a uno los vellos de punta. Esto está clarísimo. Por una parte, el SAS es responsable civil, por así decirlo, subsidiario de lo que ha ocurrido en un hospital, un centro hospitalario concertado con ellos. Por tanto, aunque ha sido contra el centro, concretamente, o sea, en este caso contra la consejería, que es quien tiene que pagar esa indemnización a la familia del señor Cerpa. ¿Qué va a ocurrir con el centro hospitalario? Porque me imagino que la propia consejería tendrá que tomar algún que otra determinación hacia este centro. Parece ser, que no quiero hablar más de la cuenta, quiero recordar que ya ha ocurrido algo más también, alguna que otra ocasión, en el Hospital Virgen del Camino de Sanlúcar. No sé si de esta gravedad o no. Tú tienes constancia, ¿no? Sí, yo tengo constancia, no de una sola, ¿eh? De varias cosas que han pasado allí. Y un inciso que yo quería hacerle a don José Luis es que él me pidió que yo pidiera los informes en Sanlúcar. Yo fui a pedir los informes de mi padre, de lo que le habían hecho, de todo el informe quirúrgico. A lo que tienes derecho. A lo que tengo derecho, y a lo cual me dieron... Cuatro papeles. Y maquillados. Cuatro papeles y maquillados. Por eso digo que la actuación en este caso del centro hospitalario, a tu juicio, José Luis, como letrado, como abogado, ¿ha sido la correcta, no ha sido la correcta? Bueno, yo... No me refiero en cuanto a la actuación con el padre de... Aquí hay que distinguir muy claramente, para que no se induzca confusión, de lo que es una responsabilidad de tipo patrimonial, donde la consejería responde y ya repetirá vía interna de las clínicas José Manuel Pascual S.A. conforme al concierto. No sé qué tipo el concierto, qué claro. Tipo de sanciones o infracciones tiene o penalidades tiene. Por una parte es el centro, por otra parte el médico, me imagino. ¿O no? Y después instrucciones a la vista del relato fáctico probado de los hechos que tengo de la familia para interponer, que eso es absolutamente aparte, ante este verdadero atropello de una persona que entra por su propio pie y lleva 3 años en coma vegetativo, que no ha despertado realmente, una querella criminal por presunto delito de imprudencia profesional grave con resultado de lesiones vitalicias contra el anestesista stricto sensu, que avalado por 2 informes de anestesistas especialistas, donde dice que, con todo el respeto, el compañero ha hecho una verdadera carnicería. Anestesió a vuestro padre sobre anestesia, o sea, no esperó a que se expulsase una parte de anestesia o la absorbiese al organismo, sino que le volvió a reanestesiar. Uh-huh. Fue una sobredosis, sí, evidentemente. No allí hubieron 3 errores muy graves. Uno era la sobredosis de anestesia, tanto epidural como por la vía... Por anestesia general. Por uh-huh. anestesia general. También, cuando le pusieron la epidural, se lo pusieron a la altura del tórax, lo muy cual alta, le impedía la epidural. Lo cual impedía la respiración de mi padre, y encima el poco periodo de tiempo entre la epidural y lo que es anestesia general. Vamos a ver, hay periodistas muy buenos y periodistas muy malos. Hay abogados muy buenos y abogados muy malos, también hay que decirlo. Hay médicos muy buenos y hay médicos realmente terroríficos. Yo creo que un señor como estos, soy consciente de lo que digo, no debería de ejercer jamás en su vida ya más. Bueno, entiendo, yo no sé. Sí. Y tenemos un abogado delante. Uh-huh.
Hombre, yo estoy de acuerdo en parte contigo. No se debe criminalizar para nada la actividad médica. Por supuesto. Porque no es exacta y es otras cosas, está sometida... Pero, no es una ciencia exacta y hay que partir de la premisa de que el médico está para sanar vidas. Y, de hecho, en su juramento hipocrático... Pero un señor como este... Es para salvar vidas. Lo que pasa es que hay determinados casos puntuales que ya pasan del, digamos, del estándar de lo que razonablemente se puede admitir. Bueno, ¿cómo contactáis con la asociación? ¿Cómo se os ocurre pedir la ayuda de un letrado y contactar con... ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo os enteráis? Pues por televisión, que estuvimos viendo programas de negligencia médica. Nos metimos en internet, buscamos dónde, quién nos podía a nosotros más cercano podernos dirigir. Llamamos a Madrid nos pusieron en contacto con don José Luis. Y entonces ya ahí es donde empezamos nosotros a... Y habéis descubierto un mundo complicado, porque hay muchísima gente que... Sí, y además, gracias a internet, ¿no?, vemos muchas cosas. Por ejemplo, yo he leído en internet no hace mucho, que esto sigue poniendo los ojos de punta, que el 40% de los anestesistas que operan en Andalucía no están homologados. Perdón. El 40% de los anestesistas... ¿Dónde has leído eso? Eso lo he leído en un periódico de tirada médica, en la puerta del hospital de Jerez. ¿Mm? Allí en los hospitales ponen unas pilas de periódicos, sí. Y ahí lo he leído. El 40% de los anestesistas que operan en Andalucía no están... Bueno, yo lo que sí quiero renunciar, que hay un fenómeno, que es conocido por el general de la sociedad, que por las clínicas privadas, sobre todo, están últimamente contratando muchos especialistas, entre comillas, y lo pongo en solfa, que no tienen homologado por el Ministerio de Ciencia e Innovación la titulación y especialidad. Provenientes de fuera de España. De países sudamericanos. Vamos a ver, porque... Y eso es una realidad imparable y es estrictamente, se llama el fenómeno de la medicina de bajo costo. A mí me han traído los fríos, José Luis, con lo que acaba de decir. Si a mí me cuesta tener un urgenciólogo, por ejemplo, 300.000 pesetas al mes, pues un señor de estos se está contratando en la práctica por 100, 120.000 pesetas. Y hablo en pesetas, para que me entiendan... Sí, que eso nos entendemos todos. Que el 40% de los anestesistas de Andalucía, según dice Manuel Cerpa, no tienen la titulación homologada y están ejerciendo en hospitales de Andalucía, es un dato, a mí me han trascado los fríos, lo digo de verdad. Me ponen los ojos de punta. Eso es realmente grave. Y además también leímos en internet, que esto sí lo leímos ayer, de que hay una universidad en Chile que da el permiso de anestesista con 3 meses. O sea, en 3 meses te da la licencia de anestesista. Y vienen a España y lo ejercen aquí. Y vienen al paraíso, que es España, mano de obra barata. No, claro. Te vienen personas que tú no sabes realmente la formación profesional que han tenido, y te las mandan aquí a España. Vienen cobrando la mitad que uno te vienen cobrando la mitad de lo que te cobra. El negocio de la estética reparadora todavía es... Fijaros todos, ahora mismo la cifra de médicos colegiados en España se acerca a los 200.000 aproximadamente. Bien, pues faltan unos 25.000 en este momento. Y lo que hay es una insuficiencia de profesionales de la medicina y de distintas disciplinas. Un efecto llamada a otros países que pagan mejor. Exactamente. Y un efecto llamada de profesionales, hombre, de criaturas que vienen a buscarse la vida, y tiene que haber muy buena gente y buenos profesionales, entre ellos, estoy seguro. Hay de todo, claro. Hay de todo en la viña del Señor, que se vienen aquí aguantando determinadas cuestiones, como sueldos bajos y como situaciones complicadas, ¿no? También interesa la clínica privada, porque economiza costo. Bueno, eso es lo que te iba a decir. Claro. Entonces, en cualquier caso, nosotros lo que estamos viendo y constatando aquí es que cuando uno entra en un hospital, tiene que encomendarse a Dios, como mínimo. ¿Como mínimo? Pero bueno, Pepe, eso no puede ser de ninguna manera. ¿Cómo crear esa alarma social, no, Pepe? Como mínimo. Y como máximo, lo que hay que es observar quién te interviene, qué personas intervienen. Es decir, hay que empezar a cuidar quién te atiende. Lo que pasa cómo es te atiende que los errores y ser, en y materia. Ser, un segundo, perdona, perdón. José Luis. Digo, mi objetivo es el siguiente: es decir, que la gente se tome con interés cuando entra en un hospital, quién le atiende, quién le va a operar, en qué condiciones, qué profesionales. O sea, conviene que nos enteremos en manos de quien nos ponemos, cada vez más, evidentemente. Exactamente, ¿no? Ese es un inciso que yo quería. Es decir, a lo mejor te venden la historia de este señor, que aquí no tenemos el gusto de conocer, y te resulta que a ti inicialmente es un profesional. Y un error lo comete cualquiera. Exactamente. Pero evidentemente este error parece como muy grave, ¿verdad? Claro, pero... Pero hay errores y errores. En la seguridad social, hoy estamos,
que podemos escoger médicos, podemos escoger médicos. Claro. Entonces, usted tiene una persona normal y corriente que tiene una intervención quirúrgica, sabe, lógicamente, quién lo va a operar, porque lo ha estado tratando claro. antes en consulta. Y su trayectoria profesional, y su prestigio, y quién pero está... Pero es que aquí no termina el juego. En un quirófano hay dos equipos. Un equipo es el que te opera y te trae el problema que tú tengas. Sí. Y otro equipo es el que te lleva, el que te duerme y después te tiene que volver a traer. Claro, así funciona. Y entonces, tú puedes tener el mejor cirujano que haya en el país. Ahora, si te toca un prenda como el que nos ha tocado a nosotros... La cadena tiene que funcionar. Exactamente. Como bien decía José Luis, no se trata de crear alarma social. No, para menos, nada, hombre. Porque, hombre, quiero decir en este caso que... Y errores se cometen todos los días. Evidentemente. El 90%, el 95%, el 98%, entiendo yo, creo creerlo, porque yo soy usuario, como somos todos, de la seguridad social, de los médicos. No. Y tenemos una magnífica seguridad social. Exactamente, que ejercen dentro de la sanidad pública andaluza, son magníficos profesionales, cualificadísimos profesionales. Eso no lo discute absolutamente nadie. Coincido contigo, Guillermo, el error es la excepción. Exactamente, es la excepción. Y parte de una premisa que en todas las actividades profesionales se cometen errores. Errare humanum est. Eso es una máxima inquebrantable. Pero José Luis, lo que pasa es que la actividad médica suena más. Claro, ese es el tema. Pero curiosamente, José Luis, en el dato que ha dado Manuel, a mí me ha llamado poderosísimamente la atención. El decir que hay constancia, lo has visto, dicen en el Hospital de Jerez, de que el 40% de anestesistas que ejercen en Andalucía no tienen la homologación al adecuada, Ministerio de Sanidad español para poder ejercer, pues eso preocupa, no me digas que no. Bueno, el problema del intrusismo siempre ha existido también. Pero estamos hablando de la anestesia. La anestesia sí. Que es que tienes en tu mano, por así decirlo, una ejecución de una sentencia de muerte. Perdón por la palabra, que estoy delante. Es verdad. O sea que si tú administras mal una anestesia, estás jugando con la vida de una persona. Porque no se pase, porque no sé, por mil cuestiones. En definitiva, que volvemos a repetir que el 90% de profesionales, incluso más, casi el 100%, son magníficos. El error médico es el que está ahí. El error es la excepción. La excepción. Pero como tú bien dices, suena más. En este caso, 3 años vuestro padre, habéis tenido que adaptar vuestra vida, evidentemente, e incluso creo que hasta la vivienda, para poder cuidar convenientemente de... Sí. Dejar a la familia, tener menos tiempo con los hijos, hemos tenido que... Comprar un vehículo adaptado para él. Sí, compramos un vehículo. Nosotros entramos en el hospital para 3 días, que era la intervención, y estuvimos en el hospital casi 7 meses. En 3 hospitales distintos, ¿eh? Estuvimos en el hospital de Sanlúcar, después fuimos al hospital de Jerez de la Seguridad Social y a continuación estuvimos en el hospital, San Juan Grande de Jerez de la Frontera también. Y aparte de eso estuvimos después 6 meses de rehabilitación. De rehabilitación diariamente a Jerez. Un día él y otro día yo, porque somos los que tenemos carne. Costes que asumir la familia, obviamente. Lógicamente. La gasolina, de todo. Todo. En este caso la cantidad de dinero yo creo que es lo de menos. Eso es lo de menos. Eso da igual, naturalmente. De alguna forma yo creo, y yo me imagino que vuestro abogado estará, supongo que opinará lo mismo, porque quien ha llevado el caso, se trata de que el propio sistema de sanidad andaluz reconozca que en un hospital que sin ser propio sino concertado alguien ha cometido un error y se ha, permítanme por la palabra, se ha cargado la vida de una familia entera, ¿no? Exactamente. Todavía peor, porque cuando te falta un ser querido es un mazazo, pero parece una paradoja, pero la vida sigue y se supera. Pero el ver a tu padre, como tienen mis clientes, en ese estado de postración, sin poder realizar las actividades más elementales de la vida, eso es un sufrimiento que se prolonga de forma continua y es un desgaste absolutamente demencial, vamos. Sí, porque si hablas que vuelves a tu casa, ver a tu padre en una silla de ruedas... Todos los días te parte el corazón. Con una pequeña grúa que tiene que... con unos dodotis porque no tiene control de esfínter, terrible. Una sonda PEC para comer, una traqueotomía. Aunque esté así, nosotros lo tenemos a él como un rey, porque es que aunque esté así, lo acariciamos nosotros y se siente a gusto porque sabe que está en su casa. Él, desde que vino del hospital a su casa,
él se siente con más agudo. Mira, hay datos... está menos nervioso. Acabo de localizar parte del informe al que tú hacías referencia, y hay otra información que firma una periodista, Mercedes Benítez, hace un año en ABC, con lo cual los datos pueden haber cambiado seguramente, y el éxodo de médicos y de especialistas ha sido tremendo. En los últimos años, 7.000 médicos españoles se han ido a Francia, Reino Unido, Suecia y Portugal, por las pocas oportunidades... Portugal. Y los contratos basura que se estaban dando aquí, y actualmente hay 1.000 facultativos formados en Andalucía que ejercen en Portugal y Reino Unido. Por otra parte también, bueno, pues el SAS reconocía hace un año que tenía unos 120 médicos extranjeros en plantilla y que en España hacen falta, según el informe que publicaba la ABC, unos 9.000 médicos, 800 aproximadamente en Andalucía. Muchos pediatras hacen falta. Y además, lo más importante de todo es que aquí parece que la última oferta de empleo público todavía no se ha puesto en marcha, la famosa OPE, y hay una serie de médicos que están esperando ser destinados a plazas en este instante en el Servicio Andaluz de Salud, con lo cual quizá a lo mejor este tipo de carencias se puedan ver solventadas por un problema presupuestario, imagino, dentro de los próximos meses, ¿no? Nosotros cuando os hemos invitado, José Luis, lo hemos hecho porque el caso nos parece tremendamente especial, pero es que ellos han dado, yo tengo que ver las cosas desde el punto de vista económico, esa es mi obligación, ellos han dado una clave de esta historia. ¿Quién les indemniza? ¿Quién les ayuda en todo esto? El vehículo, las atenciones, la dependencia que ahora tenéis con vuestra padre. Es decir, ahora, ¿cómo pueden articularse ayudas en ese sentido? ¿O con la, bueno, o con la demanda ya estimada parcialmente? Este tema, mientras se tramita una reclamación de esta complejidad, yo recomiendo, como que cuando te concede un grado de gran invalidez el Instituto Nacional de la Seguridad Social y un 97% la Consejería de Bienestar e Igualdad Social de Minusvalía Global, por supuesto que se acoja a la ley de la gran dependencia, o sea, de gran dependiente, que es hoy por hoy lo único que se puede... ¿Lo habéis hecho? Y, sí, sí, lo si ha hecho, cotizado, pues obtenga su pensión, ¿no? También, hoy por hoy, en España, que yo sepa, es lo único, son más los seguros de tipo privado concertados. ¿Y no ha habido forma de establecer contacto con los profesionales? Porque habéis hablado con algunos médicos, pero ¿no habéis podido intentar hablar con el anestesista, charlar con él? Decir, no, que realmente... La cara. ¿No le conocéis? Realmente... en foto, porque mi hermana lo buscó por internet. O sea, mi hermana, la menor, la buscó por internet. ¿Y la dirección del hospital, José María? La dirección del hospital... Jamás. Hasta en tres ocasiones la familia solicitó por instancia que se identificara el equipo quirúrgico que había intervenido su padre. Y silencio por respuesta. ¿Y qué explicación ha dado? Se ha podido obtener la identidad del anestesista a través de la hoja de quirófano donde aparece su firma. Y a través de ahí hemos tirado del hilo y se ha podido obtener. Joder, pero es una investigación prácticamente... Una opacidad total. Y luego, actuación por parte de la empresa, ¿ha habido algún tipo de ofrecimiento, de ayuda, de comunicación con vosotros? ¿La empresa concesionaria, en este caso propietaria del hospital? Nada. Tampoco. No, silencio por nada. Respuesta. Silencio por respuesta. Pero en todos los casos, ¿eh? Sí, sí. Nunca han llamado a mi casa de la dirección del hospital, nunca. ¿Y el personal propio, por así decirlo, el personal ya no médico del propio hospital, sino el personal, no sé, de enfermería, etcétera, que estuvo atendiendo a vuestro padre mientras estuvo allí? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con alguno de ellos? ¿Alguien os ha dicho algo? Sí, bueno, nosotros hablamos con las enfermeras. Y nos decían, está un poco mejor. Y los médicos internistas que estaban de guardia, pues decían, no, está estable, está igual, va mejorando un poquito, pero en aquella fecha mi padre tenía una motorización puesta. O sea, tenía un respirador. Entonces, poco a poco se lo iban quitando. Ellos decían, está mejor por el sentido de que a lo mejor a cada 10 minutos le quitaban el respirador para ver si él iba respondiendo por él mismo. Y a los 10 minutos se lo ponía, y poco a poco lo iban alargando un poquito más, y por eso nos decían, está mejor, sí, está mejor de esto, pero de recuperarse, cero, y eso no te lo decía nadie. De todas formas, la estimación parcial de la demanda que hacéis indica también que el SAS ha comprendido, y dices tú que el informe que pide el SAS es todavía más contundente que el que tenéis vosotros, ¿no? Cierto, no, ha entonado el mea culpa, básicamente ha estimado prácticamente la totalidad de la, no es fácil, ¿no? De la pretensión económica. Que la administración reconozca esto no es fácil, ¿no? No, es una rara avis. Cierto. Y lo ha reconocido. Normalmente son ante casos tan absolutamente evidentes. Este, por ejemplo. En tu experiencia, José Luis, de muchos años con casos, luchando precisamente con los casos de negligencia médica, y este es uno de ellos, ¿tienes constancia al menos de que cuando ha ocurrido algún caso que tú has defendido, afortunadamente casi todos los has sacado adelante, o todos los has sacado adelante, se han tomado medidas por parte
de los centros hospitalarios o profesionales que hayan... Según tengo yo constancia en otras reclamaciones que prosperaron, lo que ha habido es un simple apercibimiento al facultativo a nivel interno. Simplemente apercibimiento. Apercibimiento como falta... ¿No tienes constancia de que se haya suspendido nadie de ejercicio de la profesión? Yo no tengo constancia, no tengo constancia, ni me consta que ninguno de los compañeros que asisten en otras provincias al defensor del paciente, en los congresos que tenemos y las jornadas de trabajo anuales, no me haya reportado nada. A tu juicio, como abogado, como letrado, quizá la pregunta va a ser difícil, a tu juicio, pregunto, si no me contestas como ciudadano, normal, no como abogado, que llevas el caso. ¿Este señor concretamente, este anestesista, debiera ser suspendido indefinidamente de empleo? Inhabilitado por vida, de por vida. Lo dices como abogado. Lo digo como abogado y lo digo como persona y como ciudadano. Me parece que tiene un... O sea, que un anestesista juega con la vida y la muerte, que es el bien más preciado. Y bueno, yo pienso que hay errores y errores. No es lo mismo en una cirugía de mamoplastia de aumento que te quede una pequeña cicatriz que un señor que entra voluntariamente por su propio pie y ha quedado en coma vegetativo estructural de por vida. Dice la palabra textualmente muerte cerebral. Práctica muerte cerebral. Práctica tiene algunas funciones. Yo no... Esa palabra es que no me gusta en él, porque yo... Perdón por haberla... Sí. Viene en el informe que... Sí, mínima consciencia. Es que nosotros le vemos algunas veces una cosa que es impropio de una persona que está así. Porque a lo mejor si tenemos una discusión entre nosotros, él se pone tenso. Y nosotros siempre pensamos, él se está enterando de algo. Porque es que él... Hay veces que por cualquier cosa, por ejemplo, el otro día de los Reyes, dándonos los Reyes en su habitación, él estaba contento. Vamos, que él... Nosotros le vemos algo que... Hombre, la esperanza nunca se pierde. Por eso nunca... No nos gusta esa palabra nunca, que sean detalladas en un periódico. No nos gusta esa palabra. Perdón por haber recordado en todo caso, José María. En cualquier caso, ¿no creen ustedes, amigos espectadores oyentes, que esto se trata ni de ahondar en la herida de nadie, ni de morbo, para nada? Se trata de traer a la luz pública, a un espacio como este, afortunadamente para nosotros de forma modesta, muy seguido, muy visto, muy oído por la radio, de casos como el que, por ejemplo, hemos traído otras veces aquí con José Luis, para que sepan ustedes que estas cosas siguen ocurriendo en el siglo XXI y muy cerquita de nosotros. Ha ocurrido en Sanlúcar de Barrameda, escasamente media hora de Cádiz, en una operación totalmente sencilla, como es una operación de próstata, que es una cosa que se hace, te operas y te vas a tu casa, incluso al cabo de 6 horas, te despiertas y te vas a casa. Es más, es mi padre, que iba a doctor Federico Rubio de Rota, le dijo que qué hacía, se iba a Pamplona porque donde mejor, dice, no, usted no, esta operación no es problemática, usted se va a ir a Sanlúcar, que hay un equipo muy bueno que lo está haciendo muy bien, y usted está en su casa la semana. Y entonces mi padre, pues claro, echó cuenta de ese profesional, y fue a Sanlúcar, y allí ha ocurrido esto. Yo quiero decir que nosotros lo hemos hecho público. Hemos hecho público todo este tema porque yo pienso que es el homenaje, por desgracia, es el homenaje más grande que le podemos hacer a él, ¿no? Que se esclarezca esto y que se sepa de que no fue por él, sino que realmente fue por un fallo grandísimo, no por uno, sino por tres fallos grandísimos de un anestesista. José Luis, con la admisión por parte del SAS, de la Consejería, de la asunción, en este caso, de la indemnización que corresponde y del error cometido por este señor en el Hospital Virgen del Camino, ¿queda cerrado el caso ya o vais a continuar con otras diligencias? Bueno, como te dije antes... Sí, creo que lo has comentado, efectivamente, una querella criminal. La familia tiene instrucciones, pero no antes sin conocimiento de causa, sino ahora ya con la evidencia de que el propio SAS ha entonado mea culpa de que intentemos la inhabilitación profesional de este chileno, de este anestesista chileno contratado por el hospital de Puerta del Mar. Y al hilo de lo que ha dicho Manolo... Puerta del Mar, perdón. Disculpe. Virgen del Camino. Virgen del Camino. O sea, hago el retrato. Mire, y al raíz de lo que ha dicho Manolo, la Asociación del Defensor del Paciente lo que está intentando con su labor es que tener una sociedad más transparente y mejor. Antes los errores médicos hace 20 años eran impensables que se denunciaran. Había una
opacidad, porque la figura del galeno era una figura intocable y pasaban y había un absoluto corporativismo. Y entonces con este tipo de casos lo que se persigue es la concienciación del que, de aquel ciudadano que sabe que ha sido sujeto pasivo injustamente de una negligencia médica, que ¿por qué se tiene que callar? Si cuando un arquitecto hace un mal cálculo de una estructura, se le cae una cornisa y mata a una persona, se denuncia. Por supuesto. O cuando a un letrado se le pasa un plazo prescriptivo, también tiene una póliza colegial que responde. Entonces, bien, partimos de la premisa de que el ser humano es imperfecto, ¿no? Errar humano es, pero que no hay que pechar con las consecuencias, como resignándose. Cuando hay alguna evidencia de que la cosa habla por sí misma, de que hay una evidencia que crea una deducción lógica de negligencia, pues debe de legítimamente denunciarse, que para eso hay resortes resarcitorios. Yo no sé si, me imagino que alguien habrá escuchando y viendo este espacio y que haya sufrido algún caso de negligencia médica, de mayor o menor calibre, de mayor o menor calado, o de mayores o menores consecuencias, no lo sé. O si lo ha denunciado, no lo llegó a denunciar, o si lo denunció y durmió el sueño de los justos, que también podía ocurrir en su momento. Tú sabes perfectamente, José Luis, que estas cosas anteriormente ocurrían, no sabemos si con esta gravedad, menor o mayor, y quedaban ahí. Y lo que tú decías, ese corporativismo y esa cerrazón que existía en torno a lo que es la profesión médica, como a otras muchas profesiones, ¿eh? Que da igual, que todos son ejercemos, y quedaban ahí. Hoy por hoy, gracias a Dios, eso se puede denunciar, se puede sacar a la luz, como el caso de vuestro padre, Manuel. José María. Yo haría igual que en la policía, un asunto interno dentro de la medicina, que hubiera en lo que es un hospital unos asuntos internos que se investigara las cosas dentro de los hospitales. Pero bueno, si luego, como dice vuestro abogado, José Luis Ortiz, queda en un apercibimiento al... Es que el cómplice comete el mismo daño que el que lo ha hecho. Entonces yo creo que si hay cómplices, o sea, si este anestesista tiene cómplices, o sea, no cómplices, sino que lo saben y no lo han dicho... Tienen también el mismo castigo, deberían de tener el mismo castigo. Claro, él parte con la idea de que los urólogos, los dos urólogos que estuvieron en la intervención, que era el doctor Luis Crespo y Reyes, y doctor Reyes, ¿no? Sabían perfectamente lo que había pasado en el quirófano. Porque suponemos nosotros que sabían perfectamente lo que había pasado en el quirófano y que nunca nos lo dijeron. Exactamente. ¿No habéis hablado con ellos posteriormente? No. Ellos, los días que nosotros estuvimos en Sanlúcar de Barrameda, nos estuvieron mareando la perdiz. ¿Y después de estos 3 años tampoco habéis hablado nunca con ellos? No, nunca. ¿No lo habéis intentado al menos? No. Ni ellos con nosotros, ni que ellos sabían que estábamos en el hospital de Jerez. Sí. Ellos sabían que estábamos, perfectamente sabían que estábamos en el hospital de Jerez. Y nunca hubo una llamada ni una visita. Nunca. Realmente uno se queda sin palabras, José Luis. Hombre, yo quiero matizar lo que ha dicho José María. Los médicos son personas que intentan salvar vidas, ¿eh? Es que no podemos perder el norte, ¿eh? Que es una cosa que queda clara, evidentemente. Entonces yo quiero decir que los actos de error o los actos de fallos son culposos, no dolosos. O sea que hay que circunscribir en su justa medida la mala praxis. Lo que pasa es que tampoco por el hecho de que, mira, es que me equivoqué, mira, es que no me fijé, como el caso este del niño que le, en vez de por el gotero recientemente, el neonato este que le dispensaron alcohol y le abrazaron todo el esófago. Hombre, está claro que la enfermera esa, por supuesto, tendrá un problema de conciencia, pero que jamás pensó hacerlo. Está claro. Entonces, por eso pienso yo que tampoco se puede estigmatizar a un médico por determinados errores. Para nada. Que no estamos le puede pasar. Hombre, que bueno, tampoco estamos hablando de que se ha quedado una gasa dentro de un paciente, ni tampoco, como ha ocurrido muchas veces, o unas pinzas, que puede ocurrir, porque repetimos, tú llevas el coche a un taller. Que hay errores. No es lo mismo dejar una cicatriz queloide, una asimetría, una malformación mamaria en una mamoplastia de aumento, que dejar a una persona de por vida en coma. Y lo peor de todo, no dar explicaciones. Yo estoy seguro que ese es el problema. Que si hubiera recibido explicaciones convincentes, si hubieran dado la cara con todo lo que ha pasado. Sí, pero con todo y con eso, es que no estamos hablando de una negligencia, ¿eh? Estamos hablando de tres. Sí, porque. Es que ha habido tres negligencias en una operación, ¿eh? Una detrás de otra, ¿eh? Por eso pensamos que el caso reúne la suficiente gravedad objetiva para ser
objeto de la jurisdicción penal. Exactamente, volvemos a repetir. Porque, una vez que se han dilucidado responsabilidades patrimoniales en vía contenciosa. Exactamente, tuvimos una sobredosis de anestesia, tuvimos una epidural puesta a la altura del tórax, cerca del pulmón y corazón, y tuvimos un espacio muy reducido de tiempo entre lo que es anestesia epidural y anestesia general. Tres errores en uno. Pues vamos a agarrarnos con fe, los que la tengan, evidentemente yo la tengo, con fe al 2% ese que os decían. Esperemos que vaya. Sí, por supuesto, la esperanza es lo último que nosotros siempre estamos con la Virgen de Regla, que siempre nos ayuda. Errores médicos hay en todos los países del primer mundo, Pero vamos, concluyo lo que quería decir. Vamos a agarrarnos con fe a ese 2%. Vamos a desear que a lo mejor quizás se estudie el tema por otros médicos y que pueda haber segundas y terceras opiniones, que creo que a lo mejor eso es posible. No sé si eso lo estáis haciendo o no, pero yo creo que la fe es lo último que se pierde, pero hay una cosa muy clara, hay que tener fe también en los profesionales que hacen muy bien su trabajo. Yo quería matizar una cosa. Y es muy importante eso. Como de antes de cómplice no quiere decir que fuera cómplice, sino que... No. Sino que si no dice lo que su compañero ha hecho a sabiendas de que de que estaba malamente hecho, se convierte en cómplice, ¿no? Error por omisión. Exactamente. Creo que es así, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Yo creo que tenemos que daros las gracias de todo corazón por haber estado con nosotros hoy. De verdad que lo agradecemos. Porque os habéis abierto y estáis tocando un tema familiar. Y a José Luis, pues, pues suerte en todos los envites que tienes. Esto no es fácil. Y, por supuesto, como tú bien decías, Guillermo, nuestra voz fuerte y clara acerca del colectivo médico que hace todo lo bien que puede su trabajo, en función de los recursos que tiene y en función de las capacidades que cada uno tiene. Y su sabio entender, el que Dios nos da a todos. Hay muchos profesionales de la medicina y de la enfermería y de todo tipo que se dejan la piel diariamente en los hospitales de Andalucía. Se deja la piel por encima de muchas dificultades, como dice Pepe, porque son auténticos profesionales de vocación. Ojo, de vocación, que es muy importante en la profesión médica. Pero hay un porcentaje mínimo, excepciones, como decía José Luis, como este anestesista chileno, que no quiere decir nada que sea chileno, pero en fin, chileno, con un título a lo mejor no homologado o no conocimiento de la práctica medicina, de la medicina en España, y que ha dado el traste con las ilusiones de una familia. Muy bien, de verdad que gracias por haber estado aquí, José María, Manuel. Muchas gracias a vosotros. En dos de los hijos por invitarnos. Y gracias a ti, José Luis, enhorabuena por tu lucha constante para que estos casos no se queden en el oscurantismo y salgan a la luz. A tu disposición. Y saludos haga justicia. Saludos a vuestra familia. Gracias, muchas gracias. Un saludo para vosotros. Gracias. Faltan 21 minutos para que llegue a las 10 de la mañana. Hacemos un alto y enseguida seguimos en Buenos Días. El nuevo mercado central de abastos ya es una realidad. El mejor mercado que nunca Cádiz pudo imaginar, en pleno corazón de la ciudad. Un amplio y moderno edificio, rehabilitado por el Ayuntamiento de Cádiz, del que pronto podrás disfrutar. Atrás quedan los estrechos y oscuros pasillos. El antiguo edificio del pescado, sin luz natural y escasa ventilación, o los deteriorados puestos de carne, frutas y verduras que hacían necesaria esta rehabilitación. Por eso, desde el Ayuntamiento hemos trabajado duro para que puedas disfrutar y comprar en la nueva Plaza de Abastos. Un mercado amplio, ordenado y luminoso, en el que hacer la compra será mucho más fácil, cómodo y agradable. Hemos rehabilitado toda la zona perimetral interior, donde se ha recuperado el aspecto original de las columnas y de los puestos que se dedicarán a las carnes. Hemos construido una nueva nave central para los puestos de pescados, frutas y verduras, donde la luz natural inunda todo el edificio, siendo la gran protagonista. Con este proyecto, el Ayuntamiento demuestra su apuesta por la rehabilitación del casco histórico, la mejora del comercio y la creación de empleo. Ya puedes comprar y disfrutar del nuevo mercado central con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí.
¿Estás preparada para no perderte nada? Los mejores precios en productos de belleza y un 10% de descuento mínimo garantizado en alta perfumería y cosmética. En Superperfumerías nos preocupamos por todas tus necesidades. ¿A qué esperas para visitarnos? El 3 de abril se producirá el apagón analógico de la televisión en España. Para que no te quedes sin tu televisión. Onda Cádiz, televisión digital terrestre. Pues únicamente faltan 17 minutos para llegar a las 10 de la mañana, al final de nuestro programa del día de hoy. Vamos a cambiar radicalmente de registro, porque la vida es así y porque el mundo del periodismo también es así. Somos notarios de la actualidad, como decía José María García, y hemos de contar las cosas. Ojalá fuéramos notarios de actualidad y cobráramos como notarios. También como notarios, y la actualidad se quedaba por otra parte, pero bueno, que tenemos que contar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Saben ustedes que por allá en el mes de noviembre, y mientras Pepe suena el teléfono... Dios mío. Sí, pues ya por el mes de noviembre, esta casa Onda Cádiz puso en marcha Presentador Carnavales 2010 a través de la comunidad Yumei.com. Han sido muchísimas, y un programa que se emitía todos los jueves por la noche en la pequeña pantalla, la pantalla de Onda Cádiz Televisión. Muchos fueron, muchísimos, los vídeos de personas que colgaron esos vídeos en la comunidad Yumei para optar a ser uno de los presentadores, copresentadores, con nuestros compañeros de Onda Cádiz Televisión de cara al inminente carnaval, que comienza el concurso, concretamente, no el carnaval, sino el concurso empieza justamente dentro de una semana. El próximo día 15, a las 9 de la noche, se alzará el telón del Gran Teatro Falla para que podamos ver a esas 180, casi 190 agrupaciones que por ese escenario van a ir desfilando. Bueno, pues el programa se puso en marcha, muchos vídeos que se colgaron, mucha gente que se inscribió y un jurado, en este caso, que han sido los que han votado dentro de la página de la comunidad Yumei, que han ido votando, y los votos, ayer concretamente, pues han decidido que sea este hombre que van a ver en un momento en pantalla. Ahora mi compañero, ahí lo tienen ustedes, vestido de amarillo y de azul, como es habitual, nuestro paisano gaditano Tony Rodríguez, el hombre flamante de ayer a hoy. Flamante, yo creo que es la primera entrevista que te hacemos en la casa. Sí, la verdad que sí. La primera. Pues flamante presentador de los carnavales 2010. Tony, muy buenos días. Buenos días, bueno, flamante colaborador con el grupo que ya hay, que es de sí poco, ¿sabes? Sí poco. Se acaba de incorporar Miriam también. Miriam Peralta, efectivamente, nuestra compañera, una de las presentadoras, lleva el tema, el peso de la presentación del concurso junto con otros compañeros, este año, pues, por supuesto, con Germán García, como saben también con otra gente que también va a estar. ¿Se ha dicho ya públicamente o todavía no? Sí, se ha dicho públicamente. Se ha dicho. Antonio Martínez Ares va a ser también presentador de los carnavales del concurso junto a nuestros compañeros. Y con Tony, tú fíjate qué equipito tienes al lado. Por eso digo que flamante presentador no, flamante colaborador al lado de esta gente. Pero vas a presentar, ¿eh? Sí, sí, hombre, yo lo que me dejen. Va a hacer unos cuantos de kilómetros por el Gran Teatro Falla, porque va a dar un poquito de vuelta, Tony, bueno, pero mira, bueno. Al final voy a poner la línea. Lo primero de todo, Tony, te vas a ir al Falla, tú, como siempre, fiel a tu estilo, vestido amarillo y azul. Claro, lo que pasa que yo ya muchas veces lo digo, ¿no? Cuando dicen Tony Rodríguez, ahí en toda España la gente se lo piensa, pero cuando dicen el de la camiseta Arcadi, pues ya todo el mundo dice, hostia, claro, este es el guardia civil, ¿verdad? Entonces ya llega un momento en que todo el que te contrata te dice lo mismo, pero vendrá con la camiseta, ¿no? Sí, sí, hombre, sí. Oye, tienes una agenda muy complicada, ¿cómo la vas a compatibilizar? Porque ya estabas en Madrid... No, la verdad es que, hombre, viendo lo que había en Yume, y además a mí las cosas que me gusta hacerlas de seria, ¿no? O sea, yo hasta ahora creo que una de las claves que he tenido es que donde he aparecido, pues más o menos lo he hecho bien, ¿sabes? Que muchas veces uno no sirve para todo, que hay muchas cosas que me habían hablado y no las
ha cogido muchas veces por eso, ¿no? Porque creía que no estaba a la altura de poder representar lo que yo quiero, ¿no? Hay cosas que no... Y este, precisamente, ya se me habló de lo del carnaval, pues yo estaba evitando un poco lo que era la fecha esta, sabiendo lo que es el concurso y sabiendo que, bueno, yo llevo desde el año 87 saliendo en carnaval, y lo que para mí suponía Cádiz, que a mí Cádiz me supera siempre, pues lo que he hecho es ir esquivando un poco y echándolo para atrás. ¿Qué de tiempo ha pasado, Tony, desde las hamburguesas hasta ahora, no? Bueno, ¿qué ha pasado? Pero vamos, ese va a ser mi final, ¿eh? Yo tengo mis dos locales ahí en el barrio La Viña. ¿Que no los dejas? No, ese va a ser mi final y marcaba todavía y vamos a ver más. Miriam, el Dime. Que la comunidad Yume... Buenos días, hija. Compañera, el que la comunidad haya votado masivamente a Tony, yo creo que deja bien a las claras, bueno, ¿quién es Tony, no? Desde luego que sí, yo creo que independientemente de ese voto masivo, pues ya Tony a todos lo conocía. Decíamos, ¿no? A él por sus referencias, por lo que ha hecho. Yo personalmente lo conozco de hace tiempo porque coincidimos por Puerto Real cuando yo trabajaba por allí. Fíjate lo que es la vida, que me parece que hace 4 o 5 años, Tony, sí, puede bueno, ser. Yo llevo ya 6 años haciendo lo de risoterapia. Con el programa de risoterapia me gestionaba y me traía ya Tele Puerto Real todos los cómicos que venían por aquí, por la bahía, y venía siempre él con ellos. Y muy buenos ratitos que echamos allí por aquel entonces y pronostico. Y me parece a mí que en el falla igualmente, a pesar de la rigurosidad del directo, que muchas veces pues nos encorseta un poquito en lo que tenemos que estar, porque es verdad que es un maratón importante, pero siempre en los previos y en los post, que no va a trascender, eso sí, a las cámaras, estamos muy buenos ratitos, y me imagino que así será también el falla. Hombre, yo ya te digo que tengo referencia por los dos compañeros que estuvieron anteriormente, y bueno, y si algo alababan era eso, ¿no? Que aparte de las horas que se echa allí, el ratito que se echa. Yo ya, como le he comentado a Guillermo, yo estuve 3 años en carnavaldecadiz.com y viví lo que es los maratones, ya lo viví, pero la satisfacción al que le gusta esto, somos una gran familia, la de esta casa, porque prácticamente Miriam me lo comentaba el otro día, lo comentaba aquí, decía, nos vamos a vivir al falla todos, porque sí, somos una gran familia, que nos vamos para allá, somos mucha gente, ¿eh? Me parece a mí que sí. Yo estaba haciendo cálculos el otro día, sí, a nivel familiar, con una reunión de las que se han producido tantas en esta fiesta, y me parece que entramos en el falla el próximo día 15, bueno, arrancamos motores, lo tengo que anunciar ya este fin de semana. Exacto. Porque el compañero Germán se va a Madrid a la presentación del carnaval en Madrid, yo me quedo aquí de corresponsal de Pestiña, Ostiona y Erizar, que abrígate, que no está. Mira cómo estoy con faringitis y precisamente me estoy cuidando por eso un poquito, y el martes que viene, que el programa de Germán va a ser un especial previo, ni siquiera nos ha dado tiempo a hablar con Tony, tenemos una reunión me parece dentro de un par de horitas. Sí, señor. Y precisamente el martes que viene en el programa de Germán pues se va a convertir en un especial de pistoletazo de salida, todo ese especial del Gran Teatro Falla, en el que vamos a estar pues todos los que vamos a estar delante de la cámara, pues tomando un poquito el pulso a lo que va a ser nuestras retransmisiones a partir del día 15. Y me parece que terminamos, perdona, el 14 domingo, no, 15, sobre el 21 más o menos, porque date cuenta que después de la quema del dios Momo estamos también con ilegales, con lo cual esa semana también estamos liados. Bueno, y una pregunta que te quería hacer, tú has estado viendo el desarrollo del concurso, ¿ha sido dura la competencia? Yo la verdad es que he visto que mucha gente se implicaba en el tema, mucha gente que se metía, mucha gente que votaba, que valoraba, y bueno, yo lo he notado a nivel personal en las actuaciones. En las actuaciones. Se acerca mucha gente, no sé, por ponerte un ejemplo, el otro día estuve en Alcalá de Guadaira y se acerca mucha gente diciendo, pues yo me metí en Yumei, pues yo te he votado, no sé qué. Sí, ha sido tremendo las votaciones que ha tenido Tony. Además, tenemos que decir, Miriam, que bueno, yo creo que este año el plantel de colaboradores que vamos a tener en Onda Cádiz, fíjate, Antonio Martínez Ares, Tony Rodríguez, bueno, contamos la radio con Paco Rosado, como cada año. Yo creo que suena feo, se arrasa un poquito, ¿no? Bueno, también la ventaja, afortunadamente, de que estamos ahí, que hemos abierto la posibilidad de abrir una ventana privilegiada a algo que antes no se veía. Exacto. Que eran las clasificatorias. Era una pena que muchas agrupaciones de fuera, lo comentábamos el otro día también, muchas agrupaciones que son de fuera o agrupaciones que se quedan ahí en el límite para pasar a la siguiente fase, pues no teníamos la oportunidad de ver cómo iban disfrazadas, cómo era su puesta en escena, y en ese sentido la televisión Onda Cádiz, y por 4 años asegurada, ya hemos cumplido el primero, este es ya el segundo después de ese convenio que firmamos con Canal Sur, pues estamos en directo las clasificatorias, que eso es una ventaja, sin olvidar tampoco que vamos a estar en cuartos de final y en semifinales. Sí.
Recuerden que ese acuerdo entre las dos televisiones nos permite el cedernos mutuamente las imágenes, con lo cual Canal Sur tiene acceso a nuestras clasificatorias, igual que nosotros a sus cuartos de final, y emitimos una programación que se repite, igual que el año pasado tuvo muchísimo éxito, porque damos también la oportunidad de la agrupación que ha cantado durante esa noche de cuartos de final, imaginemos, lo pueden ver al día siguiente en Onda Cádiz Televisión, en un programa especial por la tarde. Siempre les quedará también la radio. Eso sí, chico Roncito. Hombre, porque hay una cosa también que se puso en marcha en esta casa, en Onda Cádiz Radio. Vamos, los compañeros de la televisión llevan ya 5 años, este es el 5º carnaval, para nosotros como radio pública municipal es el 3.º, una cosa que no se hace habitualmente en Cádiz, en la radio, y es que damos la oportunidad de la redifusión de la canción. Eso lo digo yo por experiencia propia. Sí, porque tú lo has escuchado a una hora. Claro, va en el coche y dice, hostia, pues ahora lo van a repetir otra vez hasta que llegue, y uno va pendiente de quién cantó ayer, dónde cantó ayer, pues ahora viene, pues, y mucha gente. Como autor, Tony, me imagino que eres de los que te lo pone de examen, ¿no? Para ver cómo ha sido. Y además, verdad, que todo el que esté metido en el carnaval sabe que es importante para muchos autores de los que están arriba, que con los cuales he salido con algunos, que escuchen la preselección para coger lo que puedan de agrupaciones que no están, y dice, bueno, esto no lo escucha nadie, vamos, pum, por aquí, pa. Tony, el conocer cómo tú conoces profundamente el mundo del carnaval, porque has pertenecido al durante muchos años, yo te recuerdo verte en el Falla participando en agrupaciones durante mucho tiempo y hace tiempo, conocer ese mundo. Tu sentido del humor, tu frescura y agilidad mental para sacarle punta a todo, y por supuesto el ser tan popular en Cádiz y contar con el cariño de los gaditanos, yo creo que van a ser herramientas con las que vas a tener muy fácil lo que vas a hacer, ¿eh? Yo creo que ahí es donde está lo difícil. Ahí está lo difícil, porque como sé cómo son la gente del carnaval, como sé cómo somos, y digo siempre somos porque yo soy de Cádiz, para lo bueno y para lo malo, entonces sé que para mí, ahora mismo es lo más difícil que voy a hacer de lo que he hecho. Es más, yo cuando vine para Mon Comedy, si no he hecho 20 o 30 teatros ya en España, no he hecho ninguno, y en el único que de verdad casi me caigo al suelo fue en el Teatro Falla. Pero no una, sino las dos veces. ¿Por qué? Porque el respeto, él sabe que en Cádiz hay mucha gracia, mucho arte, pero me ha tocado a mí, ¿sabes? O sea, sobre todo, claro, el tema del carnaval. Bueno, este año salgo mi propia chirigota, o sea que yo, es lo que siempre tenía claro, es mi hobby y es lo que no quiero dejar nunca de hacer, ¿sabes? Por mucha ocupación que tenga, ese trocito de desahogo hay que tenerlo. Y ahora que estoy por toda España, veo que lo que hacemos en carnavales no es de una chirigota, sino esto es de artista, pero de artista consagrado, porque yo, por ejemplo, tengo un monólogo y con este monólogo llevo ya 3 o 4 años intentando buscarme la vida. Sin embargo, aquí tiene lo que estaba diciendo ella, que tú dices, hace, y como te quiten de medio la primera, ya hasta el año que viene. Oye, Tony, en el monólogo has incorporado historias de carnaval recientes. Hombre, yo intento utilizar lo de Domi en el sofá, por ejemplo, de Gran Peña, pues son cosas que yo creo que no sé, que engrandecen a Cádiz, al carnaval de Cádiz, y es una pena perderla, ¿sabes? Yo podría hacer más cosas. Muchas veces la gente me dice, hostia, esto es del carnaval, y a lo mejor de una agrupación que hice yo en el año 87, ¿sabes? O sea, que esto del carnaval está claro que lo recircula, está siempre ahí. Siempre es como los chistes, es como las cosas, como los chascarillos. Eso llega un momento en que te digo un sitio y alguien te dice, si eso lo contaba mi abuela cuando, pues bueno, pues ahora está, y tú lo cuentas y la gente se ríe, ¿no? ¿Y el clásico de tu monólogo cuál es? Además ahora voy a ir a San Juan de Puerto Rico, porque ha sido elegido entre los 10 vídeos más vistos en el mundo de habla hispana en YouTube. Sí, es cierto. Y voy ahora representando, bueno, me han cogido como el mejor humorista a nivel mundial, o sea que ya algo que se dice a través de la red, y voy allí a San Juan de Puerto Rico y voy a estar 5 días por toda aquella parte. Bueno. Tony, tú te has recorrido España de punta a punta, te conoces todos los pueblos de España. Y todos los radares. Y todos los radares. El humor de Cádiz. Lista de radares al lado del coche, cuenta. Un book allí. El humor kilómetro 625, curva a la izquierda. Está controlado. El humor de Cádiz hecho por un gaditano es entendido fuera de Cádiz. Hombre, yo ya te digo, yo me llevaba los 2 o 3 primeros años, que había una frase que era la que más me jodía, era cuando me bajaba y decía el dueño de cualquier sitio, el del teatro, o sea, que yo muy bien, si se tuviese entendido hubiera estado perfecto. sí que además no es por la forma de hablar, que yo primero decía, tío, pero sí, ahora voy despacito, sí voy hablando, y es muchas veces porque utilizamos palabras que utilizamos aquí normalmente que creemos que la tenemos asumida, y claro, hay que explicarla. Tú dices caraote, y yo, eres caraote, ¿no? Y mi hermano, que es caraote, y claro, la gente queda pensando y dice, hostia, ¿qué ha dicho este? Y tú vas tan tranquilo y dices, pero ¿qué es lo que he dicho yo? Que la gente no, claro, yo tú antes tienes mucho éxito en el norte de España, parece ser. Uf, los otros días, bueno, Pamplona, Santander, sí, Asturias.
hace 3 o 4 meses estuve en Leioa, que era un pueblecito muy pegado a Bilbao, y salí y empezó la gente a cantar, sí, subimos en Chapín, sí, y digo, uff, lo recuerdo, ¿no? Y me pone la carne de gallina, porque la verdad es que, bueno, siempre hay gente de Cádiz en todos lados, bueno, cuidado. Sí, vamos, sí, por supuesto. Y sobre todo ya no gente de Cádiz, sino gente que ha hecho la mili en San Fernando. Ya eso es morir. Que además le digo, oh, bueno, y te estaba de bocadillo en el Sancho Panza, y la gente, oh, Dios, todavía está bien. Se le llena la cara, ¿sabes? Tony, como nos queda muy poquito tiempo, a ver, si tú tuvieras, tú imagina que estamos ya en el Falla. Miriam Peralta, nuestra compañera, te va a dar paso para ensayo que tú... Ensayo general. Me temo que vamos a hacer un poné. Miriam te va a dar paso. Tú estás con tu micrófono, tienes la cámara adelante por cualquier punto del Coliseo Gaditano y tienes que hacer tu primera intervención. Así que vamos adelante. Miriam, venga. Le doy yo paso. Tú le das paso. Bueno, señoras y señores, a punto de abrirse ya el telón del Gran Teatro Falla. Todos nerviosos porque esto ya... comienza, es inevitable, pero lo que es inevitable es tener que conectar con nuestro compañero Tony Rodríguez, porque va a ser el encargado a lo largo de esta retransmisión de enseñarnos qué se cuece por todos los entresijos del Gran Teatro Falla. Adelante, Tony. Pues nada, aquí estamos. Lo que sí voy a decirte, Miriam, que no utilice palabra cuecen, eso es algo de comer y ya me pone que no vea. Así que tengo más miedo que José Luis Moreno en el chalet viendo solo en casa. Así que, bueno, yo creo que ya lo que tenemos es que abrir el telón y escuchar esta primera agrupación. Pues hasta muy bien para ser ensayo general. Y te pediría, Tony, el último chiste con que has contado en tu espectáculo, en tu última actuación, que nos quieras dejar aquí ahora. Pues el gitanito chico que le dice al padre, opa, compra el chande de Nadal. Y dice el padre, tú lo que quieres es un bañador. Sí, señor. Me he quedado con ganot. Otro. Bueno, pues, a ver, otro de esos de los que le cuento, dice, el que llega una parada de autobús y dice, y llega otro y dice, caballero, ¿desde cuándo espera? Y dice, yo nunca fui fruta, ¿eh? Y como no hay dos sin tres, anda. Bueno, abusando de tu habilidad. ¿En qué se parece un frigorífico a una cueva? Difícil. En que la cueva tiene estalactita y el frigorífico estalactita de atún, estalactita de rollo. Tony, además, es uno de los hombres que yo me quedé con una de sus frases viéndolo en YouTube, que he visto muchos vídeos, que Tony decía que con la crisis la basura no se baja, se sube para casa. Ahí estamos, que estamos parando los filetes con el serrín del portadebra. Tony Rodríguez, humorista gaditano 100%, hombre elegido por la comunidad Yumei.com, votado de forma masiva, que va a ser uno de los presentadores del equipo que va a conformar el amplio equipo de Onda Cádiz, televisión en este caso, y que se va a encargar a partir del día 15 de contarles todo aquello que ocurre fuera de lo que es la visión del público, del patio de butacas, del Teatro Falla, y que van a poder ver a través de la pequeña pantalla en Onda Cádiz Televisión, con Miriam Peralta, con Antonio Martínez Ares y con Germán García. No se nos queda nadie. Yo creo que no se nos queda absolutamente nadie. Queda desmentido que tu fichaje sea galáctico y que tu fichaje sea de más de 8 cifras, ¿eh? Espero que sea súper galáctico. Del Cádiz hablaremos otro día, Tony. Bueno, yo sí, sigo siendo cadista. A mí me da igual donde esté. Yo soy del Cádiz, y yo llevo un escudo y unos colores y se acabó. Como debe ser, sí señor, llevando el color amarillo y azul allá por cuantos lugares ha recorrido, que no han sido poco. Bienvenido a esta casa, Tony, lo vamos a pasar muy bien, ya lo verás, trabajando pero muy bien. Ni lo dudo. Eso seguro. Y a Tigre también gracias, a Miriam. No lo olviden que a partir del viernes ya hablaremos oportunamente del tema, y además por TDT, por la televisión digital terrestre, tanto lo que es la televisión como la radio también vamos a emitir a través de la TDT. ¡Viva la vida! ¡Qué mejor tema para decir que hasta el lunes! Coldplay, ¿no? Coldplay. ¿Eh? Coldplay, sí señor. Bueno. Gracias, Tony, gracias, Miriam. Gracias. El lunes volvemos a estar aquí a las 8 de la mañana dándoles los buenos días.